Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal todo? Qué bueno estar Uy. acá. 68. Bueno, sesiones. 68. X, ¿cómo andan ustedes? Bachi, Aquí Luke, estamos. Chris. Bueno, Con ustedes. frío. Bastante fresquito, pero no sé, estoy contento, estoy con ganas de jugar. No sé, siento que va a pasar algo grande y veo la sonrisa de León desde hace rato. Así que. Nos vino torturando hace varios capítulos, de hecho. No estoy haciendo nada malo. Uf. Todas cosas Dice buenas le vienen pasando a Ocho. el que sin razón le hizo que se golpeara el bebé tortuga, o sea. Nah, No, no fue horrible sin eso. razón, tenía que aprender. Horrible, horrible. Bueno, qué lindo que tengan ganas de jugar, que estén dispuestos a enseñarle a ese bebé tortuga. Estoy más preocupado por el futuro de ese bebé tortuga que de mi propio futuro, o sea, es. Y sí. Es un NPC, obviamente, que nos importa más que nosotros Claro. mismos. Me refiero a la vida real igual, o sea, me importa más la vida del bebé tortuga en el rol que mi propia vida. Mucha responsabilidad. Y sí, de nuevo, es un NPC. ¿Se escucha la Nos musiquita? importa más que nuestra propia vida. Yo sí la escuché la musiquita. Ah, ahí en el chat, ¿nos ¿Escuchamos pueden decir si nos escuchamos todos bien cuando hablamos o si escuchan, por ejemplo, a Chris más bajito? Oliva Ahí va, ahí Laturda. escucho la música. Están cerrando el. Ahí recién. Los escucho súper bajito la música, puede ser. Están Yo la escucho cerrando bien. el garage que queda justo al lado de mi cuarto. Y es una de esas cosas Esa que pasan vibración siempre. era. Parecía una nave Es una nave despegando. despegando, pero no. Es la puerta del Ay, garage que es gracias, automática. Adrián. Así que nada, espero que ya en breves segundos termina. Y Ahí van a va. poder disfrutar Bárbaro. de mi voz, como siempre. Bueno, entonces vamos a empezar con los anuncios, así vamos a todo lo que pasó última vez. Sí que sí. Antes que nada, es el DM malvado y bueno a la vez, me encanta. Esta tónica es ¿Viste? hermosa. Sí. Antes de cualquier anuncio voy a dejar esto porque Brenda es una genia y merece el reconocimiento. Voy a dejar el link de la persona que me hizo esta túnica. Una divina. Me ayudó un montón. Me explicó cuál es la diferencia de la tela y las costuras. Como si no supiera nada, porque realmente yo no sabía nada. Me decía, ¿qué te parece esta textura con esta textura? Y yo no entendía cuál era la diferencia. Y fue súper paciente, así que vayan a tirarle buena onda, que es una masa. Y si les interesa, ella hace ropa, otras ropas, hace unos vestidos re lindos también. Entre otras cosas. Bueno, ahora sí. Gracias por acompañarnos ayer en el Noticias de Dragones de Puel, que se fundó el programa y va a ser Noticias de Dragones. La fecha del programa va a ser la misma de siempre, el primer miércoles de cada mes. Y bueno, va a traer no, novedades de Dungeons and Dragons y Wizards of the Coast, así que gracias. Mañana jugamos con la gente de Tomate 20, vamos a jugar Paranoia. Si nunca vieron el sistema, tenemos un videito que está re bueno. Me encantó escribirlo. Y si no lo conocen y quieren aprovechar a ver de qué se trata, los invito. Es un juego de rol muy, muy raro, diferente a muchos de los que andan dando vueltas por ahí. Así que espero que les guste. El sábado se van a enterar a nuestros invitados especiales para el próximo podcast, que es en la barra de la taberna, el miércoles que viene. Y atentos a nuestras redes que vamos a soltar esta data al mediodía. Porque por la noche vamos a estrenar el one shot que jugamos con Escuelita de Rol de Espionaje Misión Imposible jugando Verdi Edge. Estuvo re bueno también. Espero que les guste. El domingo sale nuestro video semanal. Hay un montón de anuncios. Re lindo el manual de este domingo. Uno de los que más me gustó por ahora. El lunes, porque venimos así. Tenemos una entrevista con la gente de Ampersand a las 9 de la noche Argentina, a las 7 de la tarde México. Espero estar correcto con la hora. Estoy muy contento de participar en una entrevista con una comunidad nueva que se está gestando, así que genial. Como siempre, gracias a WJ Laser por ser sponsor de nuestros últimos videos. El link de ellos va a aparecer en el chat. Tienen miniaturas, tableros, cajas de dados y un montón de material para jugar rol de mesa, muy económico, son geniales. Y si usan el código Tabertureros, tienen un descuento. Y somos parte de los embajadores de D&D, que es una iniciativa de Wizards of the Coast para promover D&D en español, sobre todo en Latinoamérica, en forma de un grupo de Facebook donde está toda la información ahí. Va a haber mesas, charlas, memes, de todo. Pero presten atención.
si les interesa, porque se vienen muchas cosas, se vienen muchos eventos, muchas cosas interesantes para usar en el grupo. Así que espero que les guste. Y eso es todo. Son todos los anuncios. Un montón. Pero bueno. Así que vamos a empezar la sesión de hoy. Y como siempre, empezamos las sesiones con las escenas del capítulo anterior, que de la mano de nuestra querida tripulación. Chicos, no quieran, denle para adelante. Sí, nos descubriste, Balaturda. arrancó la sesión después o durante más o menos la semana que pasamos, así que dijimos que había hecho Baggins, que había hecho Jagger, que había hecho Kaiden. Como que más o menos todos hicieron el mismo número de cositas. Baggins había trabajado en el barco, obviamente, porque barco. Pero hizo algo recopado que, no sé, es como pensó en sus compañeros de tripulación y a ver, ¿cómo puedo arreglarlo? Yo creo que fue algo así y me parece re cool, quiero que Kaiden lo pruebe y no muera. No prometo nada. Ya sé que no prometo nada. Pero hizo como una especie de camillas masajeadoras, así que lo usó a Jagger de conejillo de indias. Sí. Y a medida que íbamos diciendo, como que León también nos iba respondiendo, así que tuvo una conversación re importante con el barco. Descubrimos que al parecer el barco era como otra de estas criaturas, porque le respondía a Baggins, obviamente, solo Baggins, hablándole con marcas en la madera, y que era la medusa. Y Baggins se quedó como flasheando, y por eso es que está buscando las piedras, porque quiere juntar a sus amigos. Jagger, si no me equivoco, arregló su cota de malla porque estaba para atrás después de la pelea con el perro, y lo ayudó Baggins. Iba como que mezcló anillos, no sé si se dice así, corríjanme, anillos plateados con como más oscuros que tenía Baggins, y nuestro paladín se ha vuelto un paladín más oscuro. Disimuladamente, pero no tan disimulado. después estuvo en, le enseñó un poco a Dur cómo sería batallas al estilo de Bakristán y también de Siramur, para como congeniar un poquito, y estuvo súper cuidando el huevo. Y como que él le dijo, te tenés que poner a practicar magia, dijo, bueno, ¿saben qué? También me voy a poner a practicar magia porque tengo que estar a la altura de cualquier otro mago loco que se me tire por la cabeza y nada, poder hacer otra brocheta de mago en vez de tabaxi. Y eso lo hizo porque Kaiden en un momento agarró y les dijo, che, ¿ustedes pelearían? ¿Cómo pelearían contra alguien que usa la magia como yo? Y Baggins flasheó gemelas malvadas, trillizas malvadas, Jagger flasheó, Kaiden malo. Y dijo, mira, Riana, que no. Y sí, mujer, nos tiras y yo te la cara, ¿qué querés que pensemos? Kaiden solo lo preguntó. Y Riana le dijo a todos, hey, no, posta, pónganse a practicar porque si la muerte tiene un montón. Así que estuvieron practicando Kaiden, Jagger, Edur. Y Marrel intentó, pero Marrel no tiene chances. Así que otra cosa que hizo Baggins fue como ayudarlo a Marrel a poner otra cosa en la silla de ruedas, porque ya tiene un lanzallamas, Marrel, no nos olvidemos del lanzallamas. Quieren hacer una red con una especie de pesas como para poder atraparla. Sí, un lanzarredes, sí. Eso era. Para agarrar gente que vuela. Así que estuvimos todos reocupados, o sea, haciendo de todo. Y creo que el evento más importante en ese momento es que vas a tener que hablar acá vos, Chris, porque ¡sos padre! El nacimiento de mi primer hijo. Estoy muy orgulloso de verlo crecer, de verlo nadar al lado de la nube solitaria, y de que sea tan lindo. Es la tortuga marítima más linda que alguien haya visto en su existencia. De hecho, es la única que hayamos visto nosotros. Dijo el padre orgulloso. Y bueno, nada, estamos con algunos problemas, sobre todo porque no se cansa nunca. Y nada, siento que la narración de León estuvo muy inspirada en la reciente adopción de Vecna.
que ha sido caótica tener un gato chiquito con este con mucha energía. Es agotador y lo pasó a la partida y eso me pareció fantástico. Así que... inspiración para Jagger. Estoy súper contento de poder conectar con este dragón tortuga, pero también estoy súper preocupado por su futuro y por ver cómo podemos resolver esto. Porque sin duda fue una de esas cosas que no pensé muy bien y que ahora... no es que sea un peso para la tripulación, porque todos lo quieren, pero... Bebé Tortuga es un dragón. O sea, no hay que olvidarse de que es un dragón. Así que nada, a ver cómo se van dando las cosas. Y después de eso pasó algo que nada que ver, porque obviamente el león tenía que romper con todo el amor y la ternura que había pasado y con la gente escapándose, porque Chris dice eso, pero Baby se encerró en su taller y cae, se fue a tirar del mate. Chao, quédense con Vidalian haciendo padrastros, diviértanse. Un naufragio, sospechoso naufragio. Tenemos la parte oscura de la tripulación, esa desconfiada y totalmente mala gente. Interrogamos a un pobre enano que había naufragado. Al principio lo recibimos con bombos y platillos como, hola amigo, y después fue como, ya sí. La demos, señor Ustiz, es la verdad, maldito. O sea, Vidarliana sacó el coso, sonrisas la navaja, eso abajo, porque lo tenían abajo, lo estaban dando de comer, y Jagger se acerca y no sé qué le dijo Psycho Killer. Pero bueno, la parte buena es que esto desencadenó en un viajecito hasta la isla, por parte de Jagger, a ver qué era lo que había pasado, y encontré el naufragio y está lleno de monedas de oro. Él dice que venían ¿de dónde venían? Manarrún. De Manarrún. Venían de Manarrún y que iban a comerciar y que iban a buscar la planta. Así que nada, vamos a ver cómo sigue esto y a ver qué pasa en esa isla misteriosa. ¿Luz se congeló? No, pero... No, ahí. Se trabó un poquitito, pero la veo. Está bien. Igual no aportó nada en esta en este resumen, así que te toca el próximo. Ok. Se va a olvidar todo. Se va a olvidar de esto y del próximo resumen. Hablo de vos. Sí, me olvidé. Te vas a olvidar de decirle. Tal cual. Antes de que sigamos... No lo dijimos, deberíamos decirlo. Happy Pride. Es verdad. ¡Ey, sí! Gracias por recordarlo, Chris. ¡Posta! Nos habíamos olvidado. Completamente. Sí. O sea, por un lado sí, por el otro hay tantos memes con un montón de empresas. Sí, pero bueno, que nosotros es como... no somos una empresa y... No, mal. Es algo que llegamos a Chester... Igual estoy esperando, así como está el meme de las empresas que se pone el arco iris, tipo, los canales de Discord. O los canales de YouTube en el Primo. También. Voy a quebrar una lanza por Escuelita de Rol. Que ellos lo tienen siempre. Sí, son unos grandes ahí. Está puesto, ¿eh? Sí. Así que nada. Bien. Sí, efectivamente lo último que pasó fue que interrogaron a este sujeto de manera hostil. Si quiere. Fue por lo menos intensa, ¿no? Había empezado todo bien, habían charlado con él, estaban contentos de que era un enano. Les contó más o menos lo que se acordaba, pero después se acordaron que hay enemigos ahí dando vueltas en el mundo, y este tal vez sea uno de ellos, o tal vez estás teniendo una trampa, o les quiere robar los órganos o algo así. Imagino, porque se descontroló muy rápido, digamos. El desbalance hacia esta persona de intenciones fue súbito. Así que vamos a empezar desde ahí. Acá está el mapa. Y... bien. A poner musiquita. Lo último que había pasado, además de esto, fue Kaiden y Albóndiga
Entrando a la habitación de este sujeto, que ya había sido amedrentado por el resto de la tripulación, pero ahora solo faltaba asustarlo aún más. Reaccionó de una manera correcta, dirían algunos, hacia el Bondia. Al verlo, digamos, por primera vez, se asustó. Tal vez ustedes están muy acostumbrados a andar con él, pero no es lo mismo con todo el mundo, sobre todo de este lado, que nunca lo vieron. Habían ido con Kaiden y Sonrisas también a aflojar a este muchacho, que ya flojo estaba, para que suelte la información. No tuvieron que hacer mucho, Albondiga hizo todo el trabajo y Kaiden le había hecho una pregunta. ¿Qué era? Que vio, porque él dice que no se acordaba qué era lo que los había atacado. Como que no tenía recuerdos. Entonces Kaiden le dijo, buscalo en sus recuerdos a Albondiga y decinos qué es lo que pasó. Bien, perfecto. Albondiga te lleva por el barco, más o menos hasta cubierta, donde otros grupos de la tripulación se suman. Sonrisa se quedó haciendo de guardia en la puerta. Manrel está en la cubierta, mirando en la distancia, como medio perdido, tal vez pensando en voz alta. ¿Cuándo cambió todo? Decía él. ¿Cuándo nos convertimos en esto? Mira, sí, al horizonte oscuro. creo que Vine se había encerrado a trabajar, ¿no? Y Jagger no sé dónde está. Durmiendo o tratando de al lado de mi tortuga para que no se mueva mucho. Ah, claro, sí. Perdón, está la tortuga ahí. Tengo que sumarla a la tripulación. Con Edward también. Bien. Villarreina se para ahí al lado de Manrel y todos le presta atención a Kaiden. En la mente de los tres, de Jagger y Kaiden, porque a Jagger le ocupan el espacio ahí, aparecen imágenes de dos ataques. El primero de ellos, estos barcos mercantes estaban muy muy tranquilos, eran dos. Uno en una tormenta pereció, pero luego fue atacado por, efectivamente, la flota de Ciramo. No están muy seguros si fueron algunos de los amotinados, algún barco que ya se haya separado. Pero lo que sí saben es que la historia entre Ciramón y Manarum siempre fue complicada. Y esto fue como aprovechando que están acá, nos llevamos mal, vamos a bajarle el barco. Lo que sí pareció raro fue que simplemente los atacaron y los dejaron ahí. En ningún momento intentaron ir a robarles, ir a saquearles, nada por el estilo. Y ahí viene el segundo ataque. Una vez que termina eso y ellos caen a esta isla, con el barco tipo volcándose en la arena, él mira hacia la distancia desde su balsa y ve como los tieflings de Sir Amor empiezan a charlarme asustados y dejan todo y se van. En la isla, el último recuerdo que tiene es que sus compañeros, todos, incluso los que estaban más heridos, empiezan a recibir una especie de espasmos. Se les prenden fuego los ojos, pero de un color verde, azulado, casi espectral, y empiezan a caminar a isla hacia adentro. Momentos después él se desmaya y el siguiente recuerdo es despertarse con ustedes. Ok. ¿Lo de la tripulación también vieron esto o solo lo vimos Jagger y yo? O sea, lo vio Kaiden, Vidarliana y Jagger estaba durmiendo, pero esto lo sueña, digamos. Aparece, es terrible. Te aparece un albóndiga ahí un costado y las imágenes de él. Es la primera vez que te incursiona en tu sueño. Damn. Sí. Qué terrible. Damn. Bueno. A lo que Dulce levanta gritando. ¡Basta! ¡Otra vez! ¡No quiero que pase más eso! Le grita albóndiga. ¿Qué pasó, Edur? Se metió en mi sueño sin permiso. Es que yo le... Fue mi culpa, le dije yo que tenía que mostrarnos algo a todos. Era lo de los tieflings, eso. Sí.
Se estira duro y se va. Enojado. Qué sensible que están todos. Yo tengo sueño. Bueno. ¿Hay algo en la isla que está controlando a los enanos que quedaron? Y creo que eso es todo lo que tenemos que saber, ¿no? Me suena esto de hace un par de días, no sé si recuerdan, lo mismo, pero con animales, luces en los ojos y... Leons, me sonaba distinto, porque los animales tienen luces, pero no llamas verdes. ¿Suena a algo que yo podría reconocer? ¿Qué cosa? La actitud que tenían estos enanos vistos a través de los ojos del enano que rescatamos. ¿Quiero ganar? Yo voy a hacer una tirada de historia para ver si dentro de mi gran lore he aprendido a base de ser un cheto, encuentro algo de utilidad. Me gusta que cada tanto lo repetís. Bien. Es que es el odio por la burguesía saliendo a través de Sayer, que es burgués. Kaiden. Segundito. He escuchado algunas historias acerca de esto, chicas. Ay, en mis tiempos. En mis tiempos, cuando yo iba al secundario. Los viejos de antes contaban. Perdón, pero se me cambiaron las listas de música. Me faltan temas en algunas y me sobran en otras. ¿En Roll 20? Sí. Ok. Estoy tratando de... Bien. Kaiden. Sí. Ignorás más o menos todo lo otro. Te enfocás en los enanos. Albóndiga... con vos es lo suficientemente amable como para dejarte esa escena o presentártela más. Claramente hay algunos rastros de nigromancia, porque muchos de esos enanos que se levantaron caminando estaban o les faltaba una pierna o un brazo o un pedazo de estómago. Muy, muy heridos como para caminar de esa manera. Los que no tenían extremidades para moverse así, se arrastraban. Y Jagger, un 20. ¿Te parece extremadamente extraño que no los hayan ido a saquear? Las luchas así entre Ciramon y Manarum eran comunes en el pasado, pero... después de muchas intervenciones políticas, principalmente por la iglesia de Serib, el dios de la justicia, se llevó a cabo un acuerdo en el cual no iba a haber este tipo de encuentros. Pero desde esta intención de Ciramor a invadir Gaxacod, que está fuera del acuerdo, el mar quedó medio en la nada. Los piratas se fueron, vos lo sabés, y ahora es medio tierra de nadie. Así que aprovecharon. Esto puede ser accionable en una corte. Bien, entendido. Bien, y preocupante. Como detalle, me gustaría hacerles saber que lo que acaba de pasar, según Albóndiga nos cuenta, es uno de los antiguos ataques. Que bueno, todos sabemos que los enanos son enemigos de los tieflings, así como de los elfos y de los enanos. Malditos enanos, arruinaron Manarum. Okay, no sabía eso, Jagger, pero supongo que tenés más contacto con ellos, así que... Claro que sí. Durante mi juventud, mi padre me envió a vivir durante mucho tiempo a Manarum.
De hecho, por ello es que ustedes me han visto en varias ocasiones hablar el idioma de los enanos. Y así como viví en Manarrón, en parte de las acciones diplomáticas tomadas para que estas nobles razas no peleen entre sí, también me tocó vivir del otro lado. Y bueno, cuando estalló la guerra, estaba allí, y como un cargo diplomático alto, terminé dentro del ejército. Ya saben. El problema es, hay un pacto para no atacarse. Pero el mar suele ser tierra de nadie. Y bajo las condiciones en las que nos encontramos, más aún, pero el hecho de que no les hayan saqueado es lo que me hace cuestionarme todo lo que está pasando. Bueno, de hecho viste que hubo dos ataques. El primero, y quizás después por el segundo no llegaron a saquear nada. Del segundo, lo único que sé es que muy probablemente está relacionado con la escuela de nigromancia. Así que en esa isla hay un nigromante. Ok, bien. Ok. No sé qué querías hacer con tus amigos, los enanos de Manarrón, que son todos buenos, Jagger, pero... Cierto, pasó eso. Hay un diamante. Ok, sí, los enanos de Manarrón, que son todos buenos y son mis amigos, se encuentran en manos de un diamante. Creo que lo ideal sería que todos nosotros fuéramos hacia la isla, les rescatáramos de las garras de este nigromante. Ajá. Para así poder retomar el viaje. Pero eso va a depender del nigromante, porque curiosamente conozco una nigromante que es muy buena y amiga mía y... Ah, si es eso de nigromante, yo no voy a hacer absolutamente nada. Bueno... No, pues tenemos suerte. A ver, miro buscando a Manrel en esta conversación. Manrel está mirando al horizonte. Ok, entonces digo, y podríamos tener muchísimo oro en caso de, vuelta. De que lleguemos a la costa. Podríamos cargar las arcas completas, la cantidad de oro que acabo de ver. ¿Tenemos arcas? ¿Tenemos arcas? Sigo mirando, buscando a Baggins. Y Marrel también. ¿Dónde está Baggins? Baggins estaba encerrado en su habitación. Oh. Sí, pero... Bueno. Pero podríamos cargar el nube solitaria con el oro. En caso de que los enanos estén todos muertos. Y eso estaba en la playa. No hay que meterse en la isla. Estaba en la playa, tal cual. O sea, pero Jagger quiere meterse en la isla. Yo quiero explorar, simplemente dar un paseíto, buscar por allí, ver si hay algo a primera vista. Bien. No pretendo meterme. Si pasa algo en este barco, lo voy a hacer a ustedes dos responsables. Ah, pero yo soy el responsable. Eso es lo único que quiero saber, ¿no? El capitán y el, bueno, el grumete, lo que sea que sea Jagger en el barco. Sí, nunca supimos. Soy grumete. Sí, grumete. ¿Alguien más tiene un cargo acá, además de Vidaliana? Es... sí. Ah, claro que sí. Y Vines es el carpintero. Y Vines es el carpintero. Claro. Nandar, lo viste vos. Y me acuerdo de ese momento. No. Entonces hay que ir a buscar ese oro, dice Manre. Para mí. Y déjenme elaborar un plan de acción. Te escuchamos. Deberíamos traerlo a Vines también para que se entere, porque estoy seguro que no va a querer estar acá. Y doy un par de pasitos hacia la cubierta. Espera. Mientras tanto, en el taller de Vines, ¿en qué está trabajando Vines? Vines estaba terminando con su cama masajeadora. Le está pidiendo consejos a la medusa. Le dice Medi ahora para poder perfeccionarlo, porque... claramente tiene muchos conocimientos de ingeniería. Le golpean la puerta a Baggins. Si es la tortuga, no puede pasar. ¡Que no soy la tortuga! Dice Dur.
Okay, pasa. Entra, duro. ¿Puedes creer que otra vez estaba durmiendo y vino albóndiga y se me metió en la cabeza y me puso unas imágenes? No me gusta para nada. Para nada. No sé cómo decirle. Y Kaiden dice, bueno, pero él. Sentate y decirle al albóndiga, deja de ponerme imágenes feas en la cabeza. Y pero a qué ojo Vas lo a ponerme miro. imágenes que ¿Cómo saluden. sé si me está escuchando? No responde. Ni a Kaiden le responde. ¿Puedes pedirle a Kaiden que... Kaiden tampoco me escucha. Y se sienta en la silla que está trabajando. Sí, Kaiden puede ser un poco Y hostil ahora así. trajeron un dragón. Eso va a ser un problema Estamos perdiéndolo. muy rápido. Pero ¿Tú? no hay nada que pueda hacer al respecto. ¿Querés? ¿Sí? No, se te estaba cortando. Segundo. Dale. Un segundo que cierro After Effects. Sí, sí. Todo automatizado este que estoy haciendo. No, esta vez no tenía nada, Esta no vez se tenía aseguró nada. no tener nada. Sí, sí, sí. No, pero sí, le estaban dando mal el wifi. A mí, cada tanto me pasa. La cara de Chris. Está re enojado, bro. Está re enojado. Sí, pobrecito. Acabo de tirar una teoría ahí en el chat. Ah, sí. Yo estaba hablando de eso. Sí. Ah, me vuelvo loco, me vuelvo completamente loco. Esto, después voy a buscar la grabación porque locura total. Hey, Nada. holis, bienvenidos. Sí, la única tenía como, no Mil sé, años tenía. Sí, no me acuerdo, guardaron no me acuerdo. en un baúl de algún dungeon Tenía. hace muchos años, cuando León era aventurero nivel 1, la encontró ahí. Sí. Balaturo dice que hoy se falla internet por culpa del dragón. Seguro que sí. Origen. Algún cable le mordió. Está haciendo interferencia la caparazón. Ahí estamos. Ahí volvimos. Es lo que hay. Está bien, está bien. Bueno, te dice. Sí, no, no, Tónica, gracias. Y ahora trajeron un dragón. O sea, es lindo, pero. Ese dragón va a generar más problemas de lo que va a ayudar. Y va a ser divertido ver cómo reacciona el grandote a eso. Hizo caca en toda la cubierta, ¿viste? No, no salí a la cubierta en ningún momento. Estoy tratando de alejarme de esa situación lo más posible. Mira, se levanta, ¿no? De ahí. Y mira los cables colgando. ¿No es peligroso esto? ¿Querés que los...? Yo soy un profesional y sé lo que estoy haciendo. Se queda sentado ahí. Tipo, ocupando un espacio. Claramente este es su lugar de expresión ahora. Y en la cubierta. ¿Qué van a hacer? Voy a buscar a ¿A Baggins? Baggins. Así que ¿Bajás? a tocar la puertita. Golpean la puerta. Uy, se llena de ¿Ese gente re dragón no puede rápido pasar? esto. No soy el papá de la tortuga. No. No le dijo que sí. ¿Puedo pasar? Bueno, pero solo porque te necesito como sujeto de prueba. Abro la puerta un poco nada más. Edur te da la espalda. Edur, Baggins, los necesitamos en cubierta. Necesitamos tomar una decisión como tripulación que entiendo va a ser bastante importante.
¿Van a abandonar a la tortuga? No, nadie va a abandonar la tortuga. De hecho, deberías acercarte más a la dragón tortuga. De hecho, ni siquiera es él o ella, porque no sabemos aún qué es. ¿Tiene un nombre, al menos? ¿Esta es la información que nos va a compartir a todos? No todavía. A lo mejor podemos esperar a que sea más grande y elija su propio... No importa. A lo que voy es... No, los necesitamos para arriba. ¿Hay un problema o una situación? Siempre hay un problema, siempre hay una situación. Y Durba arrastrando los pies. Los problemas y las situaciones nos forjan como guerreros. Sin los problemas y sin las situaciones, no es necesario dar batalla en ningún momento. Y si uno no da batalla, se vuelve débil. Volverse débil no es una opción para hombres como nosotros. Le golpeo el pecho, así, toda la armadura enlatada. Haz una tirada de persuasión, por favor. Persuasión. En ningún momento te miró a los ojos, pero claramente estaba atento a lo que estaba diciendo y te escuchó. Dejó de caminar arrastrando los pies y se paró un poco más erguido para ir caminando. No dijo nada más. Bien. Y mirando a Baggins, ahora, le digo, Baggins, perdón por lo de la tortuga. Ya sé que a lo mejor poner un dragón tortuga al lado de un grum no es la mejor de las opciones, pero con el paso de los días va a estar más cómoda y va a aprender cuál es su comida y cuál no. Hay que pensar que tiene 2 días de vida nada más. Así que... ¿Cuánto tiempo calculas que va a tardar la tortuga en aprender a comportarse? Un par de cientos de años. ¿300 o 400 en el momento? Aunque, según Vidal... ¿Cuánto es el promedio de vida de un humano? 100 años. Ajá. Algo. No. Ok. ¿Subimos, Magnus? Bueno. Pero después tenés que probar la silla conmigo. La última vez me quebré una costilla, Magnus. Y creo que vamos a necesitar guardar toda nuestra magia, nuestros repuestos y nuestras armas para lo que se viene. Mira, esto está mejorado. Si la vuelta pasada te quebró una costilla, esta vez no te la va a quebrar, porque ahora funciona mejor, no peor. O mejor suele ser sinónimo de más potencia en tu caso. Así que... podemos probarlo luego. Y a lo mejor poner, no sé, una bolsa o algo encima. Hay un colchón arriba, ¿qué? ¿Una bolsa? Un colchón no es suficiente para esos brazos metálicos puntiagudos. La reina de Pacristán es tan sensible que puede sentir un guisante abajo de 50 almohadones. ¡Ey! ¡Esa fue mi abuela! Así que es genético. Mi abuela, reina de Bacristán, podía sentir un guisante. Y por ello, cuando viajaba a todos los lugares por los que viajó, que de hecho recorrió todo Anurem de punta a punta, viajaba con muchos colchones. Sí, sí, sí. Una señora muy cómoda, muy coqueta, pero bueno, muy cómoda. Bueno, su alteza real. No, soy su alteza. De hecho, está más cerca de la realeza Kaiden que yo. Kaiden es de otra especie, así que no cuenta. ¿Eh? Es un alien. Nunca me va a quedar claro. Ok. Baggins. Creo que vamos a tener que subir. Hay un nigromante y hay un par de enanos que necesitan nuestra ayuda. O al menos un par de monedas de oro que necesitan de nuestra presencia. Pero tenemos...
Platino, ¿para qué queremos gastar tiempo en oro? Porque vamos a la guerra y necesitamos contratar un ejército o necesitamos todos los recursos posibles para poder financiar el ir a pelear por tu pueblo. Pero unas monedas de... Vamos a arriesgar nuestras vidas peleando contra un nigromante por unas míseras monedas de oro para ir a arriesgar nuestras vidas a otro lugar. Podría es un plan de Manrel, ¿no? Huele a un plan de Manrel. Yo podría decir, vamos a arriesgar nuestras vidas por ir a pelear por desconocidos al otro lado del mundo. Lo mismo, es esta situación, es la misma. Estás sacando la parte de el oro. Pero bueno, vamos a pelear por oro. Aún así. Los piratas mercenarios que claramente somos. Señora reina de Bacristán. Nunca me quedó claro. Me doy vuelta y empiezo a caminar por la escalera como gritándole, haciendo que me siga. Nunca me quedó claro el tema de los colores de los Grunks. ¿Por qué hay unos que son azules, otros rojos, otros dorados? Y hablando de eso, ¿por qué, mi querido amigo azul, te respetan tanto? Porque no fui a arriesgar mi vida por unas monedas de oro en una playa, por eso. Pero arriesgaste tu vida peleando contra Gran Magos. Sí, que no es unas monedas de oro en una playa. Pero bueno, vayamos a pelear por unas monedas de oro en una playa. No vamos a pelear por unas monedas de oro en una playa. Hemos peleado por menos en una playa. Digo, peleamos por sandías en una playa. Pero sandía es una persona. Sandías dentro de un cajón. Ah, esas sandías. ¿Suben? Sí. Bien. Sí. Cuando llegan a cubierta, ven a Dor parado muy orgulloso frente al bóndiga. Lo señala y le dice: ¡No quiero que te metas más en mi cabeza! A lo que el bóndiga no reacciona de ninguna manera, en absoluto. Y gira, dándole medio el costado, y se vuelve para el lado de Kaiden. Kaiden mira toda esa situación. Y le tira mensaje al bóndiga. Y le dice: no sé qué pasó ahí, quizás sea algo que tengamos que charlar después solo, si querés. Pero... preguntales antes de entrar. Yo estoy muy acostumbrada y yo sé que estás acá todo el tiempo. Y Adur está bastante sensible, ni siquiera quiere que le tire mensaje, así que... evitemos interactuar mental, telepáticamente con Adur. Un rato, un tiempo. Responde con un sí. Eso es todo. Llega Jagger y Vines. Manuel está hablando del oro. Al parecer, hay mucho, mucho oro. Y vamos a necesitar arcas. ¡Baggins! Necesitamos construir arcas. ¿Para qué? ¡Para el oro! Jagger tiene una bolsa infinita. ¡Vos me dijiste, Jagger, que no teníamos arcas! Nunca pensé en... Pero mi bolsa no es infinita, eso para empezar. El hecho de que yo tenga mucha fuerza no hace que mi arca sea infinita. Yo puedo cargar con mi bolsa, pero está limitada al peso que yo pueda cargar. Bueno, el plan es el siguiente: hay que ir a la playa y traer el oro. Nada más. Bien, ir a la playa y traer el oro. Ok. Kaiden mira a Jagger. Ah, sí, Jagger dijo que iba a estar liderando, al parecer. O sea que no vamos a enfrentarnos con un nigromante. Ah, no, no sé. Para rescatarlo. Van a traer el oro, dice Manrel. Así que, Jagger, tu equipo, ¿va a contar de Villarleana? No. Se da media vuelta y se va. Ok, pero está bien. Si yo... Y mirando el horizonte... Si yo perezco en batalla, Vidaliana será quien me reemplace como padre de la vida. Y juntos hemos traído este mundo. Sí, obviamente que es por eso que no quiere ir. Claro que sí. Claro que sí.
Bueno, supongo que Baggins, Kaiden, tienen conmigo. Yo tengo que cuidar el barco, soy la navegante. Pero el capitán se va a quedar en el banco. El capitán siempre se queda en el barco, y igual, aún así, hay que cuidar el barco. El capitán tiene una pistola que lanza fuego. Puede cuidar el barco. Puede incendiarlo. Aprieta el lanzallamas. No puede bajar escaleras al capitán. ¡Andel! Todavía no me acostumbro a los controles, pero... No, arriba del barco, dale. Está todo bien. Vines lo va a pagar. El barco es de madera. Pero estamos en el agua. El barco sigue siendo de madera. Está el todo agua bien. Fuego. Coincido con el capitán. Pero el barco es de madera. No, no están entendiendo cómo es el juego. No, ni los barcos, ni los naufragios. Bueno. Estar arriba del agua no hace que la madera... sea antifuego. El fuego la madera, la madera está mojada porque estamos dentro del agua, por lo tanto es prácticamente imposible. El piso está seco. Shager, tenés sangre dentro del cuerpo, o sea, deberías estar mojado, y si te tiro fuego en la cara, se te va a incendiar la cara. Entonces, el plan es el siguiente: van a ir en unos botes, van a traer el oro y listo. Sí, van a ir en unos botes y van a traer el oro. Los va a tener que acompañar, Caen. ¿Por qué? Vos sos la que hace que las cosas vuelen. Uh-huh. Bueno. Sí, pero tiene fuerza para traer oro. No lo suficiente para traer todo el oro que hay ahí. Yo voy a pisar esa costa, voy a agarrar ese oro y me voy a dar media vuelta y me voy a ir. Lo único que les pido los son... los dos. 10 minutos. 10 minutos. Yo no quiero ir. Solo quiero... Vain, vos tenés que ir. ¿Por qué? Alguien tiene que traer el oro. Pero yo soy débil, no puedo levantar las... Pero maneras. Va a construir un motor que empuja un árbol, que hace... y después trae el oro. Eso suena como un plan de Vain. Sobre todo la parte de... Muy interesante para hacer. Pero no por eso me van a convencer para ir a una isla donde hay un nigromante. Solo porque vos querés un par más de monedas de oro. Porque con toda la... ¿Cuánto dinero juntamos ya, Kaiden, con la venta de... 35.800 monedas. No es suficiente para financiar un ejército. Pero no vamos a poder comprar un ejército a esta altura de la guerra. Ya están todos comprando. Siempre hay mercenarios. Bueno, vamos a negociarlo así. Porque no quiero imponerme. Sé que soy el capitán y puedo dar órdenes, pero nunca funcionaron. Exacto. Así que vamos a hacer lo siguiente. Kaiden, ¿hay algo que te gustaría conseguir? ¿Algo que te gustaría hacer? ¿Algo que te gustaría tener? ¿Hay algo que te esté faltando? Sí. Más autoridad le gustaría tener. ¿Qué? No. Un hechizo en particular necesito. No tengo un hechizo, Kaiden, dale. ¡Ese es el problema! ¡Vos sos la única! ¡Nadie tiene lo que necesito! ¿Qué hechizo? A ver, ¿qué hace tu hechizo? A ver, ¿qué hechizo quieres? Necesito comunicarme con alguien. ¿Eso nomás? ¿Con quién? Sí. Es alguien que está a unos varios miles de kilómetros. ¿Y tiene un cristal? No. No, no, esta persona a la que te querías hablar. ¿Tiene un cristal de comunicación o no? ¿Tiene dinero? ¿Tiene un cristal? Sí, pero no sé. Tengo uno en mi camarote yo. No sé dónde está. Puedo intentar, pero sí. Bueno. ¿Está frente al cristal o con el cristal? Ok, hagamos una cosa. Pero eso ya está, no necesito conseguirlo, está acá. Y listo, entonces puedes ir. Yo puedo enviar. Puedo enviar un ave, cualquiera, del mar o de la tierra, preferentemente de la tierra. Pero... para que viaje a cualquier lugar y dé un mensaje. Es una buena idea si tuviera que dar una carta, pero la necesito hablar con esta persona en el momento. Okay. Bueno, ¿y Baggins? ¿Vos? ¿Ya qué? ¿Vos qué querés? No, ir a la isla. Tenés que ir a la isla. El oro, Baggins, el oro. ¿Por qué me preguntas qué quiero? Otra cosa que no sé, no ir a la isla. Eso no vale. ¿Eh? Quedarme arreglando el barco. Eso lo vas a hacer después porque
Seguro el dragón va a romper algo, así que. Mi hijo no va a romper nada, porque. Hizo caca hace media hora y todavía se siente. Hacer caca no es romper. Ustedes también hacen caca en el barco y no lo están rompiendo. De hecho, yo muchas veces tengo que limpiar la caca que hacen ustedes. Tiger, soluciona la situación con Vines. Kayan, acompáñame. Y se va Manren con su silla y abre la puerta de su camarote. Abre la puerta de su camarote, que ya lo conocen todos. Tiene la ventana atrás, con el cielo despejado. Su escritorio, una cama, y te dice, señala. Arriba de la cama, en el techo, hay un cristal negro, oscuro. Está medio tapado por telas. Ahí está. ¿Necesita algún requisito o algo? Sí, acostate en la cama. Mira la cama. Está horrible. No va a pasar, ¿puedo estar así? No, tenés que estar parado frente al cristal. Podés sacarlo de ahí si querés, ponerlo en el piso, pesa un montón. Sí, eso es mucho más útil y Kayan lo saca de. Agarrás, es muy muy finito, casi de papel, pero bien sólido. Lo estirás por unas pequeñas rendijas de madera y lo pones en el piso. Sí. Bueno, parate ahí. Y golpealo. Como si fuera una puerta, ¿puedo hacer eso yo y algo más? Golpealo. No, sí, hay que hacer una. No. Golpea el coso, vas a hablar con esta persona. Es que puedo saber cómo funciona yo sola. Va a venir un bichito, te va a preguntar con quién quieres hablar, le vas a tener que responder por qué quieres hablar a esta persona, y después te va a comunicar con esta persona. ¿Un bichito? Sí. ¿Esto seguro? Yo lo llamo ojito. Es un ojo gigante. No, 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 no. Tiene un solo ojo. Ah, está bien. Si pasa algo, Manrel, voy a usar relámpago, te estoy avisando. ¿En qué? En este cristal. Está bien. Y con el oro vamos a comprar otro, porque son re útiles estas cosas. Lo golpea. Hablando de eso, dijiste que solamente personas con plata tenían esto, así que vos tenés plata. No, no, estaba en el barco cuando lo encontré. Pensé que era un techo lindo de mi cama, pero no, eventualmente me di cuenta que era para hablar con gente. Y hablé con un montón de gente. Podríamos haber solucionado muchas cosas así, ¿sabías? ¿Hay algo más que tengamos que enterarnos que tenés? Además de no tener cerebro a veces. Ah, mirá, y aprieto un botón y sale una red. Ahora vas a tener que entretenerte poniendo esa red de nuevo donde iba. De uno de los costados del cristal, encorvado en dos patas negras, con pinches como saliéndoles de la espalda y unas garras extrañas, una criatura casi demoníaca, muy pequeña, se asoma con un ojo verde enorme, con una pupila negra y de un círculo irregular. Decile, dice Manred. Es como, ¿de qué altura es? Te llegará a la cintura. Ok, entonces Kayden se va a agachar un poquito. No hagas eso, ¿no? ¿Por qué? Respetalo. Ok, Kayden se vuelve a levantar. Igual el bicho no reacciona, ¿eh? Kayden le va a seguir la corriente a Marrera hasta que se dé cuenta que no sabe qué carajo está diciendo. Está bien, está bien. Bueno. Hola, necesito hablar con Elan Marala. Bueno, explícale por qué. Quiero saber. Sí, quiero saber si está bien. El bicho se empieza a alejar, se da media vuelta y empieza a caminar hacia la oscuridad que hay detrás de él. ¿Puedo tocarlo? ¿Es seguro tocarlo, Manrel? Vos lo sacaste de donde estaba. Sí, pero ahora que está activado. Ah, no sé. Kayden se va a sacar y va a poner la mano a ver qué pasa. ¿Hace algo? No, no pasa nada, parece un cristal. Bueno, lo intenté. En la oscuridad se remolina como nubes de humo o polvo grisáceos. Y eventualmente viene esta criatura, sí. Con sus manos arriba, cargando otro de estos cristales. Que vos ves muy finitos y oscuros. Y lo pone frente a vos. Adelante tuyo está la persona a quien llamaste. Descríbemela. Bueno, chuchu, que cae en agarra y lo empuja.
Ren lo saca de la habitación, cierra la puerta atrás de ella. Wow, 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 es mi habitación. No, no hay... Está, le cerró la puerta de un portazo. Kaiden se acerca al cristal y mueve las manos. Describime quién es esta persona, así. Van a ver a un hombre grande, de unos 50, 40 y tantos, no se sabe muy bien. Es de tez morena, tiene unas cejas oscuras, bien perfiladas, ojos también oscuros, que recuerdan mucho a los de Kaiden. El cabello es largo, está como recogido hacia atrás, pero es largo. Y en el cabello tiene como unas pequeñas decoraciones que no se ve bien qué son. En la nariz tiene lo que parece un aro plateado. Y no sé en qué condición estará, pero bueno, la última vez que lo vio Kaiden se vestía siempre como se vestía él. Bien. Limpio, pulcro, ordenado. Al contrario a cómo se suele vestir Kaiden. Es un tipo de movimientos gráciles. Bien. Mientras tanto, encubierta, Jader estaba intentando convencer a Vines de que ir a la isla era lo que hay que hacer. Y entonces, con todo ese oro, podríamos no solamente alquilar el mejor ejército que se haya visto del lado este del continente, sino que también podríamos comprar muchas cosas que podrían serte de utilidad, como por ejemplo, herramientas para un taller. Y además, nos estamos dirigiendo hacia un lugar donde hay mucha sabiduría ancestral. Y la sabiduría ancestral, como todo el mundo sabe, cuesta dinero. Así que podríamos ir por ahí, pagarle a los que viven en el norte. Y además escuchar unos rumores de que tienen café. No suele ser barato. Pero herramientas para el taller, Wings. Herramientas de comunicación para que tu nuevo amigo el barco pueda comunicarse a través de un sistema de válvulas en el que pueda expresar a través de una tarjeta impresa y no tenga que tallar una tabla de madera. O algo que se te ocurra, no sé, no soy experto en esto. No. Tarjetas impresas es medio rebuscado como forma de comunicación. No, me gusta más con lo de los cables, porque así Medi puede escribir cuando quiere y se ve mucha su personalidad, es muy interesante. Bueno, hay una cosa que mira hacia todos lados y bajo la voz. Y acercándome a Vice, hay una cosa que no debería de contarte. Pero hay una historia en Bacristán que dice que uno puede comprarle la voz a una sirena. Así que podríamos buscar algunas sirenas y ofrecerles dinero para que te vendan su voz. Y le podrías dar una voz al nube solitario. ¿Sabes qué? Tengo algo parecido ya guardado acá, así que en vez de ir con vos, me voy a quedar a hacer experimentos con Ayúdame. Pero... ¡es buena idea! Hay que recordar, y yo he visto a Kaiden muchas veces, y de hecho a mí me pasa también. Al principio pensé que estaba perdiendo dinero y que las monedas estaban desapareciendo de mi bolso, o que estaban quedando en el fondo junto con las miguitas, pero hacer magia, muchas veces, cuesta monedas de oro. El oro es necesario. Tener oro nos va a ayudar. Y además, piensa en tu gente. O sea, ¿sabes qué es mucho más sutil que el oro? Poder estar vivo para poder gastarlo. Ah,
pero ¿de qué sirve vivir una vida larga y próspera sin tener acceso a todo el oro de un barco que está ahí en la costa? Pero fue una vida próspera. Metros. Acabas de decirlo, fue próspera la vida. Pero en mi caso es próspera, Maggie. De tu lado no veo mucha prosperidad económica. Estás viviendo en el mismo barco que yo, con los mismos harapos. Hace 3 meses me he venido a decir que estás viviendo una vida próspera. Vain siente una hamaca hecha con los pantalones viejos de sonrisas. Vain siente una presión en el costado. Salto pensando que es el bebé tortuga. Es el bebé tortuga. Estaba apoyando de la cabeza a Vain y se estaba acariciando. Salto con temor. Y me acerco al bebé tortuga y le acaricio la cabeza. Y miro a Baggins y le digo: hazlo por bella tortuga. ¡Ni siquiera tiene nombre! Pero podrías ponerle un nombre. ¡Yo no soy el padre! Pero si yo voy y pierdo la vida, ¿no sería trágico que esta criatura crezca sin nadie a su lado? Entonces por eso, Baggins, te propongo que vayas a mi lado, para que puedas cuidar mi espalda y que yo pueda salir victorioso de cada una de las batallas y que esta criatura no crezca huérfana. Tu bebé tortuga ya está creciendo. Ay, ¿cómo decirlo sin que suene feo? No quiero decir que no me interesa tu bebé tortuga, pero no es de mis prioridades. Nuestro bebé tortuga. Porque vive en nuestra casa. Edward también duerme en nuestra casa y no por eso lo considero mío. Pero Edward es pupilo de todos nosotros, aprende de cada uno de nosotros y se va forjando como guerrero. Recuerdo cuando llegué que apenas podía sostener la escoba y ahora lo he visto saltos y bueno, todos vimos cómo puede prender fuego su espada ahora, así que bien. Así que Edward es mucho más importante para la tripulación que el bebé tortuga, así ya lo establecimos a eso. Ponele nombre a tu bebé tortuga. Tengo miedo de ponerle un mal nombre y arruinarle la vida. Digo, ni siquiera lo vas a ver. Y si los otros dragones tortugas se burlan de su nombre. ¿Qué otros dragones tortuga? Otros dragones tortuga. Eventualmente va a querer tener, no sé, una pareja tortuga. Y le va a preguntar: ¿y cuál es tu nombre, tortuga? Y le va a decir algo. Y va a ser un nombre ridículo para las tortugas. Así que no quiero poner un nombre ahora. Quiero decidirlo con vida. Dragón tortuga te desliza por la cubierta. ¿Limpiaste toda la caja que hizo? Sí. Tenés que limpiarlo rápido, porque es medio ácida y está empezando a carcomer la madera. Pero de hecho, he descubierto que si la dejo un par de minutos y se seca un poco, puedo sacarte el mojón entero y tirarlo al mar. Sí, pero eso está haciendo... Eso, dejarlo un par de minutos, es lo que está haciendo esas marcas. ¿Ves todas esas marcas de quemaduras que hay en cubierta? Y ahí va y señala una, que de hecho es peor. Porque una de esas quemaduras está sobre uno de los cables. Y hay otro cable mordido al lado. Y otro cable siendo mordido ahora. ¡Controla a tu tortuga! Es una tortuga, bebé. Tiene 2 días apenas que trato de sacar. Sí, se va. Te empuja. Tienes que hacerte responsable por tu hijo. No podés usar su edad como excusa. Vos decidiste tenerlo. Ahora tenés que tenerte las consecuencias. Se acerca Manrel. Cállenme, echó de mi habitación. Suena algo que haría Cayden, sí. No sería la primera vez. Esto es un motín.
motín cuando con Cal determinamos que Cal iba a ser el nuevo capitán, entonces esto no cuenta como motín tampoco. Bueno, ¿van a ir? Ay, tenés que ir. Yo voy si Kaiden va. ¡Kaiden va a ir! Está hablando con uno de esos con sombrero. ¿Quién? No, otro no, alien. No sé. ¿Otro? ¿Su familia? Tampoco sé. Si tiene sombrero es un Marala. Claro, bueno, yo vi un sombrero y... Es que sí. Todo, a todos llegamos a la misma conclusión. Alguien con sombrero es un Marala. Sí, sí, son todos aliens. Bueno, Kaiden va a ir. Así que Baggins pues va a ir. Tienen el sombrero para... Y si Kaiden va, Baggins va, Jagger va. Ahí va, listo, ya está. Entonces está todo bien. Sí. Ah, pero necesitamos que alguien se haga cargo del dragón tortuga mientras y que no se coma los cables. Sonrisa baja de uno de los mástiles. ¡Ah, caro! ¡Le enseñaba el filial! Sonrisa, eso va a ser indispensable. Un bebé que no sabe pelear es un bebé que no está preparado para el mundo real. De hecho, podríamos atarle... El dragón lo empuja al agua, Sonrisa. Tuve Sonrisa. ¡Me agarró por sorpresa! Y se sacude el agua. El comentario de Julián Lucas. Voy a sacudir mis brazos así mucho para que después Bachi encuentres dónde cortar. Claro, para la próxima sesión. Bien. Bueno. Entonces acá la... El plan parece que ya está hecho. Baggins va porque Kaiden va. Sonrisa se va a encargar de cuidar al bebé como sea que pueda. Y Arena sigue en el timón. Y Manrel se va ahí a... Estaba, de hecho, recuperando la red que tiró. Así está tratando de meterla ahí adentro del coso para que funcione de nuevo. Mientras tanto, hay un momento muy importante sucediendo en la habitación de Manrel. El camarote del capitán, el único con el cristal de comunicación. Delante de Kaiden, un sujeto de unos 45, 46 años, muy bello, muy cuidado, de tez morena, la piel tersa, ojos de color miel y pestañas largas que hacen resaltar todavía más los otros rasgos. El pelo tirado para atrás, se quitó el sombrero frente a Kaiden en señal de respeto. Tiene dos aritos violetas que brillan por una luz azul que lo ilumina de costado. Está vestido con ropas de noble, pero no particularmente de ninguna casa, sino más una cuestión de elegancia. ¿Está bien? Van a escuchar un chillido desde la habitación de Manrel. De hecho, no sé si hay como una especie de ventanita o algo en la puerta de la habitación, pero si la hay, o por debajo de la rendija, van a ver como una luz media azul. Kaiden está intentando contener toda la magia que se está desbordando en su momento porque le está flotando el pelo. Está flotando un poco ella también por la superficie. Se calma y se acerca una banda al cristal, un montón. Y lo primero que le pregunta, antes de decirle nada, es como que se retrae. ¿Estornudaste hoy? Es una pregunta clave que le estaba diciendo para ver si está en un lugar seguro, hablando con ella seguro. Se vuelve sujeto a un escritorio que tiene al lado. Está trabajando unos papeles. No, Kaiden. ¿Vos? Kaiden se relaja.
Kaiden está interpretando que está todo bien. Mira a los pies de Kaiden. Al lado, principalmente. Está el bondi. Kaiden está interpretando que está todo bien. ¿Es así? ¿Es así? ¿Interpreto bien? Sí, sí, sí. Sí. Okay. Está trabajando en perfecto. Algo. Vos conocés sus actividades, así que... La cara de Kaiden no da más de alegría. O sea, la sonrisa que tiene, los ojos bien brillantes. El pelo le sigue flotando. Ya está parada de nuevo sobre las tablas, pero... Está intentando... Él la conoce, está intentando decirle un montón de cosas al mismo tiempo y no le salen. Sí. Bueno, él se encuentra extremadamente sereno, está ocupado trabajando, pero está prestándole más atención a la llamada. No va a interrumpir todo los bailes y gritos que está haciendo Kaiden. Sabe mejor que va a esperar que se calme. Se calma y un poco. Y después dejar hablar a su hija. ¿Es albóndiga? ¿Él es albóndiga? ¿Es un amigo que hice acá? Y bueno, hay un montón de otros en afuera, en el barco. Pero, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué sucede? ¿Por qué tanta atención? Porque... Es que no entiendo entonces. El idiota de Teseos dijo que estabas mal. ¿Y le creíste? Obviamente. ¿Por qué? Porque es un idiota y es capaz de cualquier cosa. Claramente es capaz de mentirte, pero no va a ser capaz de lastimarnos. Está bien, entonces me quedo tranquila. Porque además encima, mirá lo que encontré. Y Kaiden saca de su bolsillo y le muestra el cartel de buscada, pero le muestra abajo donde dice se ofrecen tierras en el crisol. Y dice, pensé que les había sacado la casa y las cosas en el crisol. Las finanzas familiares están en orden, tal vez un poco mejor ahora con la guerra, pero no hay ningún problema. ¿Ya volvió mamá del viaje? No. ¿Intentaste hablar con ella? No, todavía no, porque es la primera vez que el estúpido de mi capitán me dice que tenemos un cristal para hablar con otra gente que tiene cristales. Imagino que es una persona bastante sabia, porque esto es un riesgo que estamos corriendo. No, no es sabio en absoluto, pero necesitaba preguntarte cómo estabas. Kaiden, es un gusto verte. Me encuentro bien. Me alegro que vos estés bien y tengas un amigo, sea lo que sea que es. Y hay otros también especiales. Has mencionado que había otros, sí. Sí, sí. Bueno. Escuché de uno de tus viajes junto con un grupo de grunts. Sí. Uno de los grunts es mi amigo, el otro grunt también, pero bueno, no está acá presente. Me sorprende y me enorgullece hasta donde llegaste. Ay, Kaiden no puede decir nada, está como re emocionada y los ojitos se le llenan un poco de lágrimas y es como... Bueno, está bien, y es como que intenta cambiar el tema. Algo importante que tenga que saber, porque el estúpido de Teseos estaba moviendo un montón de hilos, yo también hice mis jugadas... Por eso, bueno, el cartel que viste. Pero ¿cómo está todo allá? Kaiden. En el crisol. Sí. Hay una razón por la cual Teseos está donde está. Y es una de las jugadas que... imagino que vos no hiciste nunca. Déjalo ganar. ¿Por qué? Con eso me estás diciendo que no lo deje ganar, papá. O sea, no va a pasar. No. Déjalo ganar. Lugar que ocupa en la familia es una jugada extremadamente política. Tenemos a un idiota exactamente donde lo queremos, controlado por las responsabilidades que tiene. Y un ganador está limitado por su premio. Sí, yo sé cómo funciona. Yo sé cómo funciona eso, pero... No estoy exactamente segura de qué quiere. Intentó hablar conmigo, no me dijo. Él no cuenta esas cosas, solo se burla y cambia de personalidad. Él quiere ese pedazo de jungla al norte del mundo. Es que si quiere Gakshakoth no va a pasar. Entonces déjalo. Que lo haga. Que lo intente. Si no va a pasar, ya perdió. Ay, pero no es más fácil si lo desintegro y ya está.
Kaiden. Es más Nunca me fácil. pediste permiso para estas cosas. No. Siento que estamos hablando como cuando tenías 14 años. ¿Qué pasó? Estaba preocupada en realidad. Estoy intentando encontrar la forma de comunicarme, no sé, como... Bueno, no, un montón. Acá estamos. Sí. Bueno, ya sabes más o menos, o sea, dónde estoy alineada y qué es lo que voy a hacer. Si mamá llega, mandale mis saludos y voy a intentar... Hablale a ella, tiene uno de estos cristales. Ay, pero mira si la encuentro en el medio de... Bueno, está bien, voy a intentar hablar con ella. Igual ella sí va a querer matarme. Ay, las tías dicen hola. ¿Hablaste con tus tías? Sí, hablé con mis tías, no sé si te enteraste de eso. Tengo entendido que el ritual fue interrumpido. Sí, creo que es por eso también que Teseo está súper enojado. Usa su enojo. Nos va a beneficiar. Enojar a todos. Un poco más. Bueno, lo voy a tener en cuenta. Lo voy a hacer. Pero de nuevo, no estoy de acuerdo con eso de. Va a tener que ganar de otra forma. Porque Black Shakot es mi amigo Baggins, el grón que mencionaste. Este Baggins. Este es un rey. Él no lo sabe, pero lo respetan todos mucho. O sea que no lo es. No voy a decir nada al respecto. Podríamos hacerlo que sí, pero él no va a querer. No es de ese estilo. Pero a lo que voy, pa, es que Gabi Shakut es de los Grunts. Quizás haya cosas interesantes ahí para descubrir. Y si gana, Tesio, que... No merece ganar nada. Está malgastando la plata de la familia. Está siendo un idiota. Está queriendo cazar dragones y coleccionando cosas extrañas. Lo que siempre hizo. Nunca absolutamente nada. Pero bueno. Sé que es riesgoso esto que estoy haciendo. Necesitaba saber si estabas bien. Si lo veo, le voy a mandar los saludos. Esta es la cuarta o quinta vez que me preguntas eso. Suele ser más directa. De nuevo, me alegra mucho que vengas a hablar conmigo, pero hay algo que no me estás diciendo. Hay un montón de cosas que no te estoy diciendo. Esa es otra de las cosas que aprendí. Una última cosa, pa. ¿Sabes el origen del símbolo de nuestra casa? Obviamente no estaba prestando atención en esa clase. Aiden. Sí. Caín se empezó a reír. Sí, lo sé. ¿Por qué? Solamente necesito el de arriba del todo, el de la libertad, porque encontré una relación con algo y me parece muy importante. ¿Con qué? Con el Shaguarú. Eso es un cuento muy, muy antiguo. Bueno, ¿qué decís? Te dijera que... Ah, te lo voy a decir. ¿Y si alguien está escuchando? ¿Hay alguien escuchando? Hay gente escuchando. Entonces no te voy a decir nada. No, ahora me lo tenés que decir, Kaiden. Ya corriste este riesgo. No te lo voy a decir. ¿Te estás alimentando bien? Sí. Comí jabón y papel durante un tiempo porque hay uno acá que no sabe cocinar, pero después lo solucionamos bastante. Bien. ¿Estudios mágicos? No te puedes imaginar lo que sé hacer ahora. Yo no está ni de cerca a lo que hacía antes. Algo sé, me han informado que con tus amigos incendiaron un barco pirata. Pero eso hace mucho. Incluso más cosas puedo hacer ahora. ¿Es cierto que estuviste liberando terroristas? ¿Puede ser? No, obviamente te están pasando las cosas mal. Eso depende de las fuentes de información. Dale, papá, ya pensé que ya sabías estas cosas. ¿Eso quiere decir que sí? No, yo te pena. No es tan así. No importa. A ver, ¿quién puede haber detenido el ritual del tarado de Teseos?
Está bien, Kaya, está bien. Que eso te estoy diciendo mucho. Y ya todo el mundo lo sabe igual. Me alegra verte crecida, con amigos, con señal Albóndiga. Amigos también. Amigos. Es realmente un gusto saber que no estás muerta y escuchar noticias de vos cada tanto. ¿Algunas de las cartas que les mandé les llegaron por los gatos que les mandé? Sí. Bien. De hecho, las tengo acá y abro un cajón y te muestro. Oh. Me encanta que estés viendo el mundo. Es un lugar extraño y lleno de Sí. cosas raras. Sí, Si hay muchas cosas raras. algún día quieren pasar por el crisol, vamos a estar más que alegres de Es que recibirlos. podés creer que no quieren, dicen que no sé, que les intenté contar la historia, lo que hace mamá cada vez que consiguen algo, porque conseguimos algo finalmente en el barco. Y les hice, les cociné, o sea, ¿vos sabés lo que a mí no me gusta cocinar realmente? Les cociné. Están pensando que los hayan envenenado. Y es como no puedo invitar a estos pelotudos a Calla, comer a calla, casa. calla. No hables así de tus amigos. Segundo, suenan bastante a sabios. ¿Cuándo cociné mal? Nunca. ¿Cuánta gente murió envenenada en manos de los Marales? Pero eso no tiene nada que ver conmigo. Yo Imagino no envenené a que nadie. los dos tenemos cosas que hacer. Pero ahora también nos vamos a poder comunicar más seguido. Sí. ¿Cuándo te puedo llamar que no moleste con el gremio, con Calla, calla, el... no, no, no. Oh. No hay que arriesgar mucho esto. Como te dije, hay gente escuchando. Necesito una forma de saber cómo está conectado lo que te dije con lo que te dije. Voy a investigar sobre Yagaru y el símbolo familiar. Bien, gracias. ¿Algo Fue más? muy lindo verte. Se relaja un poco. Deja su trabajo ahí de lado y se para frente al espejo. Es. Tengo que decir que es una preocupación que me pesaba mucho. Y trabajar me era más difícil. Pero ahora que estás acá, estás bien, te veo mejor, siento que el sombrero te queda chico, tal vez habría que cambiarlo. Si querés, te Sí, igual podemos se le mandar aguantó alguno. bastante bien. Es Bueno. verdad eso que dicen, no se moja, no se quema, nada. Sí, pero. A no ser que, bueno, ya sabemos. Tenés ropa. ¿Te falta algo? No. Está bien. Bueno. Ya sabes lo que dicen, todo lo conseguimos nosotros, el apellido ya lo tenemos, hay que hacerse el nombre. Eso es cierto hasta que tenés una criatura. Sí, pero hay un amigo que tiene una, no es mío, así que yo estoy bien. ¿Cómo? ¿Qué pasó ahí? Y se para más. Un amigo tiene un dragón, tortuga bebé. Pero vos no tenés nada. No. Con nadie. No. No hay nadie Mis ahí. cosas de, mis cosas del crisol están en el crisol. Y no voy a hablar de esto ahora, papá. O sea, Está bien, anda a está. investigar lo que tenías que investigar. Está bien, está bien. Ojo con los dragones tortugas, son muy valiosos. Sí, ya sé. Me va a ser un problema. Está bien, fue un gusto verte. Te extrañamos, esperamos que vuelvas. Caen Volvé ahí, en ese momento, como con. que se da cuenta que va a terminar la llamada. Como que empieza a arrugar la cara y se le empiezan a llenar los ojos de lágrimas y se empieza a sorber los mocos. A él se le cae una lágrima por el costado. Sin cambiar la expresión. Y nada. Bueno, está bien, va a cortar súper rápido porque detesta esto y... chao, nos vemos, hablamos, chao. Y, ¿cómo se corta esto? ¿Dónde está él? Te quiero, Caín, te extraño. Ni cállense por allí. Dice, quiero cortar La esto. imagen de él, la imagen de él se levanta y volvés a ver a la criatura horrible de un solo ojo que se lleva al espejo. Y desaparecen estos remolinos de niebla. Y con esto vamos a la pausa, si les parece. Estuvo re lindo, re tierno. Me encantó la discusión que tuvo Baggins y Jagger, pero ya vamos a ver qué pasa en la playa eso. Así que no se vayan a ningún lado, que ya volvemos.
Ahora sí, volvimos. Gracias por esperarnos. Viene re linda la sesión. Y... Caden se reúne con el resto de la tripulación saliendo del camarote de Manrel. Con lágrimas en los ojos, no sé cómo está Caden. Caden está sorbiéndose los mocos. Hay una imagen presente en la mente de Caden, agregada por Elbondia, que es el padre saludándola. Nada más. Caden, hay que ir a buscar ese oro, dice Manrel, rompiendo con cualquier tipo de emoción que está sucediendo. Sí, sí, el oro. Sí, el oro. ¿Estás bien? ¿Rompió el vidrio? ¿Lo pusiste en la cama? No, qué asco. Manrel, ¿podés dejar que el sirviente invisible limpie tu habitación? ¡Nunca lo mandaste! No, lo hice duro y ahora le tocaba supuestamente hacerlo a Jagger. Yo no hago esas cosas. En mi contrato en ningún lugar decía que... Los grumetes limpian la habitación. Bueno, mandá a tus fantasmas a limpiar la habitación. Ven que pasa un... un delantal volando. Con un trapeador. No, mi papá dijo que los invitaba a comer algún día el crisol a todos. Hey. ¿Eh? ¿No? Sí. A ver, no podemos negar que la comida de Caden estaba muy bien. Ay, él cocina mucho mejor. Así que supongo que en su casa se come muy bien. Yo iría. Bueno. Es algo que suelen hacer cuando la tripulación del barco de mi familia logra conseguir algo importante. Y Caden empieza a recordar como todos creían que era veneno lo que había puesto en la comida. Y se le empieza a sobrecer el ceño. Antes así de... que no, ¿a qué playa hay que ir? A esa de allá, dice. No queda lejos, están la isla se ve. Tiene una vegetación bien frondosa y... En la playa, desde donde están, ven el barco volcado. ¿Qué hora es, perdón? Es de noche. Son de como noche, las... Claro. Una de la mañana recién. Ok. Bien, entonces... Mañana, a primera hora... con los primeros rayos del sol cubriéndonos las espaldas, deberíamos de partir en bote hacia la playa. ¿Mañana? No vamos a ir ahora a la medianoche a pelear con un liche. ¿Era un liche? ¿Qué sé yo qué hay ahí? No pude, me mató. Lo único que sé es que lloro y muerte asegurada. A ver... Más muerta segura. No quiero sonar pesimista, pero la poca experiencia que tengo haciendo magia me ha dicho... Es nada, Jagger, te lo puedo asegurar. Haciendo magia. Hey, a lo que me refiero es, la visión que tuve, el recuerdo de, bueno, este muchacho, se podían ver una especie de no muertos, y los no muertos, ¿a qué le temen? A las zanahorias, al sol y a la magia de los clérigos. Ay... ¿Estas cosas son ciertas? ¿A las zanahorias? ¿Al sol? ¿Qué estás diciendo? Mátame una gaviota mañana y si querés te la levanto yo y va a ser lo mismo que siempre. ¿Qué? ¡Sí! ¿Qué le van a tener miedo al sol? Paggy retrocede un pasito así disimulado. Se choca contra el dragón tortuga. ¡Salió! Me pego al mástil. Y la tortuga le tira la cabeza. ¡Ah, no quiero comer! Se va a comer a Baggins. Se va a comer a Baggins. Lo que quiere es hacerle mimos. Solo que no tiene. Con los dientes. No tiene dientes. Tiene un pico extremadamente. ¡Es peor y fuerte! ¡Me va a agarrar! Me mordió el brazo el otro día. Dolió. A ver. No nos distraigamos. Necesitamos zanahoria, sol y ir mañana, eso es lo que... No, nada de eso. No necesitamos zanahorias, ¿por qué zanahorias? ¿Y por qué dijiste de ir mañana? Para ir de día y que podamos ver, no porque le tengan miedo al sol. ¿Vos ves en la oscuridad, Manrey? Porque yo no. No, para nada. He conocido muchos grupos de aventureros y la mayoría cuentan con personas que ven el...
la noche. ¿Saben qué veía la oscuridad? ¿Vos ves la oscuridad entonces, Jagger? No, no veo la oscuridad. Ah, mirá. Pero deberíamos incorporar a alguien que vea la oscuridad. ¡Ey! Philly puede ver a la oscuridad. ¡Frizzly! ¿Y qué va a hacer Philly? ¡Gritar asustada! ¿Vos pensás que se va a subir un bote? Bueno. No. A duras penas se subió al nube solitario. ¿Dónde está? Soy el capitán y ni siquiera sé dónde está. Nunca sé dónde está. Nunca sabemos dónde está. Debe estar en la cocina. Algo está tremando. Donde no estamos nosotros está ella, ¿eh? Así es. Bueno, mañana a la mañana, entonces. Aprovechemos mañana y vamos a descansar. Ok. Manuel se retira de su cuarto. Hablando de descansar, Jagger. Ah, Jagger. Y se mete rápido a la habitación. No me imagino. Por eso al revés se lanza ya. Bueno, me imagino que Jagger y Vines van a probar la silla. Sí, sí. Una promesa es una promesa. ¿Kaiden va a hacer algo? Kaiden va a buscar a Edur y va a llevar el buen día con eso. Edur está. Está abajo en la cocina. ¿Hay alguien más en la cocina? No. Bueno. Pero espera. Baggins y Jagger van a ir al taller, me imagino. Sí. Bien. Describinos. Para, antes de ir al taller, le voy a dejar un balde de pescado a la tortuga. Sobre la proa para que vaya comiendo. Está con sonrisas, eh. Está entretenida. Le voy a dar una silla a sonrisas y un pedazo de cuerda bastante largo para que pueda jugar con la tortuga y al mismo tiempo retirarla con la silla. Sí. Igual también, bajo el ojo vigilante de Vidarleana, te sentís seguro. Ella está en el timón. Okay, okay. Pero está ahí, tipo, escaneando la situación. Ok, bien. Bajan al taller. Describinos un poco el taller ahora, Lu. De Vines. Porque imagino que cambió un poco. Bien. El taller es 80% cables. Está básicamente todas las paredes, piso y techo completamente cubiertos por cables que van de acá para allá, metiéndose por un lado, por otro, en algunos artilugios que hay en las paredes, que andás a ver qué hacen. Vines saben qué hace, pero no les va a decir qué hace porque es muy complicado. Los cables sueltos arriba del montoncito de madera en un rincón que no falta. Y está bastante oscuro porque ahora los cables están tapando todas las luces. Cubre todas las ventanas, absolutamente todo. La puerta se abre por milagro porque la parte de adentro de la puerta también tiene cables. ¿A qué huele el taller? A aceite, tristeza y soledad. Justo como le gusta, como corresponde. Bien, Jagger ingresa al templo, a los cables, al parecer. Y hay una silla ahí. Que tiene un. Esto huele como mi habitación de adolescente. ¿Cómo es la silla? La silla es como esas sillas viejas de peluquería, que eran grandotas, como tipo con forma de zigzag, completa, así armada, apoyada en un pedestal de metal, del que salen como si fuesen muchos dedos. Y cubren la base por completo. Tiene un colchón. Se le puede decir colchón. Se le mira con cariño, es un colchón. Todo puede ser un colchón, realmente. Se lo pone en el piso y te acostas arriba. Palabras de Baggins. Claro. O sea, cumple los estándares de colchón de Baggins. Baggins es un ingeniero. Ese. Duerme arriba un montón de pajitas, así que no. Claro. El colchón está agujereado en algunas partes, sí. Tal vez ahí haya algunos agujeros, un
poco demasiado grandes, sí. Pero lo que importa es lo que está abajo. Y eso está perfecto, reluciente, impecable, recién pulido. Todos esos dedos de metal que cubren toda la... Sí, sí, sí. No hay un centímetro de la base de la silla que no esté cubierto por uno de estos dedos. Bueno, Jagger siente que lo van a ejecutar. Cada vez que va viendo la silla, se hace más y más macabra y tenebrosa. Porque al principio era solamente una base que ondulaba. En este punto ya veo mecanismos con tuercas, con engranajes. Veo como válvulas hidráulicas que se van a mover muy fuerte. Y desde el evento de que me quebró la costilla, estoy un poco ya poniéndome... en perspectiva de que la voy a pasar muy mal. Pero bueno, a pesar de que sea macabro y que parezca más una sala de torturas que un taller y que huela más al cuarto de un adolescente que al lugar de trabajo de un genio, voy a sentarme despacio, bueno, mirando Baggins, sin levantar la vista ni un segundo, o sea, mirando Baggins todo el tiempo. Vamos a hacer la tirada de artífice ahora. Y en base a eso vamos a describir qué pasó. Okay. Tiro un lado, lo vimos. Entonces eso es... Para. En inspiración. Es muy divertido, pero... No, es muy divertido, no voy a gastar inspiración en esto. Así que es un 15 en total. 15 total es muy buena tirada igual, ¿eh? Te aviso, si vos querés que sea menos, podés no agregarle el más 5. No, pero herramienta artífice es con el más 5. Si usás el flash de genio, sería un 19. Ah, ok. Bien, bueno, describinos cuál sería el mejor caso posible, digamos. Si él se sienta en la silla, ¿qué sería lo que sí tiene que pasar? Lo que mejor espera Vines. Ok, el mejor caso posible es que todos esos dedos se muevan con mucha delicadeza, pero con haciendo presión. O sea, se mueven de pasito, pero empujando. ¿Me explico? O sea, no es que van tac, tac, tac. Y suben a penitas, me imagino, como que hace una onda. Exacto. Ahí va. Y van ondulando, recorriendo el cuerpo de arriba para abajo. Entonces vos sentís la presión como sube, o sea, empieza en la espalda y te va haciendo así y va bajando. Recorre también todas las piernas hasta llegar a los pies. Y eso le daría masajes. Claro. Perfecto. Bien. Bueno. Algo de eso sucede. Pero no tan como lo describió Vines. Le faltó calibrar muchas cosas. Y por alguna razón... Estas pequeñitas cosas de metal que suben y bajan, digo, por decir que son de metal, no sé qué son. Por más que suban apenitas un poquito, son como así de largas. Y en un par de lugares sentiste un punzón metálico, así todo, y te levantaste de la silla como diciendo eso. Y Vines estaba como... Lo sentiste eso en todo el cuerpo. Oh, ya, cada tanto... Y uno en particular lo sentiste en la costilla que ya se te había roto antes, digamos. Estoy sufriendo. No, es tan extraño que no sabes por qué la silla hace esto, digamos. ¿Cuál es la función? ¿Para qué sirve esto? El cuerpo me duele demasiado. Recuerdo combates. Con menor cantidad de heridas que me he bajado de esta silla. Baggins. Yo veo esto como un éxito. ¡No! Es un éxito. ¿Quién van a poner arriba de este lugar para que pueda probar el cosito este? Ok. Creo que esos pistones necesitan una recalibración. Creo que sí lo necesita. Y Baggins, vos ves tu error ahí, digamos.
Tenés que ajustar a los diferentes cuerpos que hay. Está calibrado para un grunt. Todos los pistones que subieron escapan al cuerpo de, a tu cuerpo. Ok, voy a tener que hacer una perilla para ajustar por el lado. Bien. Estoy tomando notas. No lo voy a apagar, tengo que terminar. Puedo bajar o todavía me necesitan arriba. De eso ya, ya te libero. Segunda. ¿Algo más? No, quiero, o sea, eso es el único problema que veo. Después va y se va a quedar ahí analizando todo. Ahora tiene un sujeto de prueba. Digo, un voluntario. Oh, no, el problema de siempre por ahí es, digamos, la fuente de poder que tiene esto. Y tenés cables de muy, muy mala calidad. Deberías por ahí mejorarlo. Si mejorás la calidad de los cables, tal vez tendrías menos y más espacio para otras cosas. Sí. O sea, lo que seguro es pasaría mejor la electricidad por ahí adentro. Eso sería útil. Sí. Bueno, voy a apagar la silla. Creo que voy a morir. Ay, y agarrándome al lado. Su Alteza Real de Bajristán. Puede retirarse a sus aposentos. ¿Van a hacer algo más? No, yo con poder levantarme y caminar lo considero un éxito absoluto. Sobreviviste. A otro invento de Vines. ¿Quieres decir que hice una tirada de constitución? Sí, sí. Por eso. Una salvación de constitución. Con un 1. Entonces, voy a cerrar la noche ustedes ahí, si les parece. Vines va a terminar de tomar sus notas y hacer sus cálculos. Jagger va a ir a curarse, imagino, y a dormir en un lugar que no lo lastime. Mientras tanto, Kaiden iba a buscar a Edur, que estaba en la cocina. Sí. Y antes de encontrarlo a Dur, con mensaje, le va a decir al Bondiga que va a intentar hablar con él para preguntarle bien qué fue lo que pasó y que decirle que ya hablaron ellos dos y que al Bondiga no va a volver a meterse en su mente. De hecho, lo va a sacarle de la lista de los sueños, etcétera, etcétera, etcétera. Al Bondiga no responde, en absoluto. Okay. No importa. ¿Te lo encontrás, Edu? Está ahí sentado. Con un cuchillo marcando la mesa. Es que ahí me pregunta qué está haciendo. Poniendo. Mira. Se pueden juntar con Vines en su pieza de destrucción atómica. Vos reíste lo que quieras, pero yo comparto habitación con Edu y huele mucho mejor. Sí, seguro. Pero Vines huele a victoria y a ciencia, así que... Te dice, ¿sí? No, quería hablar por... Bueno, nada, que te enojaste y lo que pasó. Ya le dije al Bondiga y Kaiden se sienta enfrente. Le dije al Bondiga que no quería que lo hagas, así que no lo va a hacer. Estamos en una situación crítica y necesito decirte algo. ¿Cómo te aviso en vez de tirarte directamente el mensaje? Si estamos en una situación crítica, está bien. Pero estaba dormido y no me gusta. Es mi espacio. Está bien. Bueno. Y lo que voy a hacer también, y Kaiden saca una listita, que va a ver que dice los nombres de toda la tripulación, excepto de Arliana. Y entre los nombres de toda la tripulación está el de Kaiden, siempre repetido. Te voy a sacar también de la lista esta, si te parece. Que habías accedido. Que habías accedido a que... ¿A qué? A que los miércoles, cuando dormías, albóndiga podía comer. No, sí, sí, sacame de ahí, sí, sí. Pensé que era otra cosa. Era re raro. No estabas prestando atención entonces. Era exactamente eso que yo dije. ¿Sabes lo que hay que hacer? Si tiene tanta hambre, podremos, tipo, no sé, agarrar piratas malos y que se los coma. Sí, 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 eso mismo dijo Vidarliana. ¿Y vos ves un pirata malo por acá en algún momento, en algún lugar, Edur? No funciona esa. Se levanta manera. Edur. Dice, a veces sí. Se va. Pero Edur, ¿qué te habla? Se va. Me encanta.
Kaiden se le va a aparecer enfrente. Te mire. Te aparece enfrente. Y si estás subiendo las escaleras, Kaiden va a aparecer enfrente y va a quedar la sombra del sombrero sobre su cara. Edur está hablándote. Porque te anda pasando algo y bueno, quería decirte, hable con un albóndiga. Esto no va a volver a pasar. Bueno, está bien. Gracias. Y mira, albóndiga, gracias. A veces es peor hablar con vos que con Shaggy. Gracias, por eso también. Es que no hablas. No sé, te había contado lo de los sueños y lo de la lista y ahora enojado decís, no sabía que era eso. Matemos piratas y robémosle la memoria. Y es como... Haz una tirada de persuasión. Ay, ¿por qué, Dur? ¿Por qué? ¿Eso qué fucking es? 14. Se queda mirando un costado. Está claramente pensando. Luchando consigo mismo. Está. Si, soltar lo que sea que quiere guardar o no. Kaiden está incómoda porque está quedando en silencio durante mucho tiempo. Sí, mañana hablamos. Pero mañana tengo que ir a la isla, eso a lo que quiero ir. Bueno, cuando vuelvan de la isla. ¿Y si no vuelvo nunca? No hablamos. Por ahora volviste siempre. Bueno, no des tantas cosas por sentadas. Pero bueno, está bien. Está bien. Y si querés, podemos ver algo de lo de la magia. Sé que Jagger no te pudo decir nada. Se le abren quizás, un poquito los ojos. Quizás pueda intentar algo más, pero bueno. Che, bastante de magia, pero... Hay muchos aspectos. Bueno, sí, mañana. Se va. Agachando la cabeza. Ay. Kaiden mira al bondi. Son todos muy complicados. ¿A dónde gira sobre su propio eje una vuelta? Puedes tomar eso como que vos coincidís conmigo. Bien. Y se va a dormir. Así todos terminan su noche. Todos preparándose para la gran recuperada del oro de mañana. Estamos acá. La noche pasa sin más. No sucede nada en el barco. A lo sumo, cada tanto Jagger se tiene que levantar a estar con el dragón que se quiere despertar y quiere comer y quiere limpiar cosas. Sonrisa se quedó vigilando al tipo todo el resto del tiempo y no hay ningún problema. Y Arleana en alguno de los momentos ayudó a Jagger, pero el resto puede dormir tranquilo. Excepto a la mañana, que se despiertan con el sol, tranquilos, sin ningún problema. Hay un desayuno preparándose, que lo está preparando Freely. El resto de la tripulación no está comiendo. Parece ser una especie de sopa. Tampoco lo está sirviendo con muchas ganas, pero termina de servir los platos y se retira de la habitación. Paso. Kaiden lo va a oler. Huele dulce. Parece que tiene frutas, pero lo cierto es que no tienen frutas hace mucho tiempo en el barco. Kaiden va a agarrar una cuchara y va a levantar lo que sea que haya flotando. Es medio una sopa espesa. Que tiene pedacitos de mandarinas, naranjas. Es muy, muy rara. Tiene la consistencia de un postrecito. Y que va a agarrar esa cuchara y va a mirar a todos los otros y ¡pup! Va a comer esa sola cuchara. A ver todos si... te miran. Es rico. Tiene gusto a que no hay ninguno de estos condimentos en el barco. No hay azúcar, no hay chocolate, no hay frutas. No hay pasas. O sea, tienen comida, pero nada tan exótico o exquisito, digamos. No entiendo. Y Kaiden mira el plato. Van Red, ya fue. ¿Qué pasa? Agarra y empieza a hacer fondo blanco con eso. Y de sonrisa dice, sí, ya está. Es que no hay nada de esto en el barco. ¿Baggins le habrá dado al barco algo de esto a Freely?
Oh, Freely tiene cosas escondidas del resto de nosotros. Hey, yo conocí a alguien que podía generar comida de la nada. Anda a preguntarle vos, que siempre querés hablar con Freely. ¿Quién? La y mira inmediatamente a ver a Baiza en la carita. No, esperen, esperen. ¿Qué? Hay que recuperar el oro para seguir el rumbo. No, no podemos Pero quedarnos quiero en Marte. descubrir este misterio de la vida antes de morir. Nos van a morir y Freely va a seguir acá. Le pregunto yo. No te va a responder a vos, Y Manuel. bueno, le mando a preguntar de sonrisa. Alguien le va a preguntar. Bueno. ¿Están listos para ir a cosas? ¿Necesitan algo más? No, en absoluto. Por supuesto que no. Ganas. Yo me levanto de la mesa. Ah. Le hago saludo a todos, les doy el buen provecho. Miro a Dur. Le hago una seña. Dur está mirando el postre y corriendo las cosas con la cuchara. Le hago una seña de. Así Sí. es. Y me doy media vuelta y me voy hacia la cubierta a preparar mis cosas ya para arrancar. ¿El resto? ¿Van a hacer algo más antes de partir? Va a mirar a Manrayo y decir, no te puedo decir nada porque me prestaste ese cristal. Gracias por el cristal. En fin, espero volver. No sé cuándo. Bueno, alguna parte de ustedes va a volver. No creo si estamos contra un hidromante. Y Ah, sí. quejándose por lo bajo, va siguiendo Shire. Puede haber un liche también. Un dicho. Traigan el oro. Después vemos con lo que sea que haya. Bien. Muero, voy a volver como fantasma y te voy a tirar de las orejas cuando quieras dormir. Si Es una alguno de buena los idea. otros muere, tiene que volver como fantasma y embrujar el nube solitaria. Y pongo la mano hacia adelante. Más embrujado. Un fantasma no le vendría mal. El barco no está embrujado, Manrel. Está maldito. No Está está maldito. Ay, 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 ay. poseído por un dios antiguo nomás, no es una maldición. Bueno. Bien. Entonces. Adelante. Nótese cómo todos ignoramos la mano de ella. Pobrecito Jair. Y que se va riendo Bien. malvadamente. No, Baggins pone su mano arriba ¡Que de la mano se de ríe ella. vos! Muy bien. Y después se quejaron del cangrejo. Se había reofendido el cangrejo. Tira tu de cuatro, dale. Bien. Shagar queda envenenado. No para él. No, porque... No para él, ¿cuánto hiciste daño? ¡Hizo 6 de daño! ¿Cuánto tira 6 de daño? 2 de 4 tiró. No te puedo creer. Pero Cae que en me pará. parece que tiró más de la cuenta. No, ¿por qué? Igual queda envenenado por 1 minuto. No, igual no hace daño. Sí. Ah, Sí, era sí. 2 de 6. Sí, Dificultad siempre 2. eso. 2 de 6 de daño. Sí. Antes era 1 de 4 y ahora son 2 de 4. Sí. 2 de 4. 2 de 4 Un y queda minuto, envenenado un por 1 minuto. minuto. Van a Bueno. tardar más en llegar a la playa. Sí, Ok. sí. Bien. Le suben un bote. Preparan el viaje. ¿Algún Listo, día Baggins. va con ustedes? Supongo la pregunta si quiere ir. Vale, vamos con ustedes. Empiezan a remar. Va, imagino que Jagger rema nomás. Envenenado. Por la gente que tiene que llevar. Y eventualmente llegan a la. Al barco roto y a la playa. Esquivando unas piedras, sin mucho problema.
se encuentran ahí en el lugar. Como les dije, el barco está destruido. Claros signos de haber sido atacado por otro. Pero no hay ningún cadáver. Lo único que queda son las pisadas en arena que lentamente se van borrando y se meten adentro de la jungla. ¿Qué van a hacer? Bueno, solo tenemos que encontrar las monedas, ¿cierto? ¿Capitán de esta expedición? A ver, ¿dónde sí. está el famoso oro? Ahí en el galeón. Ya recuperándome un poco de este envenenamiento. Y arremando el bote más a la arena. Uh-huh. Miro hacia atrás y busco desde uno de los mástiles quebrados. Me subo, pongo mi escudo al frente para ir usando de gancho. Uh-huh. Simplemente para apoyarme en él, básicamente. Y empezar a caminar por el lado del mástil para subir hacia la cubierta del barco. Bien. Sin mucho esfuerzo lo lográs. ¿Se ve el oro desde ahí? Tienes que meterte un poco más adentro del barco, pero no estás lejos. Ahí les voy a dar tokens para que se posicionen, es importante. Nada, es gigante. No. Ya no. Me pongo en estado envenenado, ¿viste? Faca. Yo terminé siendo resistente al veneno. Mal. Tanto entrenamiento. Entrenamiento, ahí va. Esto es training. Claro. Eventualmente decimos, bueno, todavía se funciona. Bien. Ahí están los tokens de ustedes. Tienen acceso a moverlos. Ahí. Bien. Son así de grandes para que me digan, bueno, voy a estar por acá más o menos. Ok, ok. Investigando un poco a ver qué hay. Bien, yo subo por acá. Uh-huh. Y voy a estar caminando por el lado del barco, recorriendo los lugares que antes, por los que antes pasé volando. Sí. Y llegando hasta acá, que si no mal recuerdo, es de donde estaba la grieta más grande y que se veía el interior, sí, lleno de monedas. Y bien, una vez ahí, le hago señas a Kaiden y a Baggins, diciéndoles, ¡acá, acá, acá! ¿Qué van a hacer? Kaiden le va a tirar mensaje al bondi y le va a decir, si notas que alguien o algo se acerca, avísanos. Y va a ir a donde estaba señalando Jagger, mirando con mucha precaución, por más de que sea de día. Bien. Jagger los lleva a una grieta muy, muy grande dentro del barco, hecha por cañones. Ahí adentro se ve todo destruido. Restos de cañones rotos, bolsas de pólvora ahí tiradas, balas de cañón que no fueron usadas. Sillas, mesas, herramientas, sogas, todo lo que necesita un barco para andar. Y encima es un barco gigante este. Entre todo eso, brillo, es donde Jagger vio el oro. Miro a Baggins y le digo, hay toneladas de pólvora y herramientas adentro de este galeón. O sea que es una trampa mortal. Gracias por avisarnos. Justamente estaríamos necesitando a alguien que pueda detectar la mente de las trampas. La mente de las trampas. Sí, digo, una mente, para hacer una trampa, para derrotar una trampa, hay que pensar como una trampa, o algo así una vez escuché. Claro, tiene mucho sentido. ¿O podrías entrar volando, Kaido? Ahí se mira, Kaido, diciéndole. No tiene sentido. ¡Era sarcasmo! Muy bien, entendió todo ahí. Recuerdo las viejas conversaciones de esto es sutil, esto no es sutil. Ya que está paradito. Y encima ya era gigante, o sea. Bueno. A ver.
Tenemos una antorcha, una lámpara para mandar por ahí en la oscuridad de este barco donde no se ve o lo que sea. Diría que no mandemos una fuente de fuego cerca donde hay tanta pólvora. Importante. ¿Vos no podías hacer luz con tu espada, Jagger? Sí. Nada, hace tu gracia. Saco la espada y la ilumino. Bien. Te veo un poco más adentro. Lo cierto es que tienen haces de luz por el sol de la mañana que entra por todas las grietas que hay en el barco. Parece abandonado, casi vacío. Casi Les vacío. queda como una sensación de que no están del todo solos. Qué tranquilizante. Voy a tirar, detectar good and evil. Ok, vamos a leerlo, así sabemos qué Buena hace. idea. Sí. Ta-ta-ra-ta. Detect evil and good. Dice, por la duración de 10 minutos. Esperamos un segundo que lo voy a tirar acá. Y deberían de haberlo reflejado ustedes en. Sí. Sí. Por los próximos 10 minutos, sabes la ubicación de aberraciones celestiales, elementales, hadas, demonios o muertos vivos a 30 pies alrededor de ustedes. ¿Sabes dónde está? O un objeto, bla, bla, bla. Bien. Voy a, desde donde estoy parado, voy a mirar hacia el lado de contrario al mar, vamos a decir así. Y voy a ver qué onda. Si logro detectar algo. Y luego voy a dirigir mi mirada hacia abajo, extendiendo mi espada, tratando de sentir esas energías, buenas o malas. Abajo y alrededor del galeón no sentís absolutamente nada. Los sentidos ahora agudizados de Jagger lo dejan tranquilo que el barco está vacío. Perfecto. Miro a Kaiden. Está vacío. Okay. ¿Y a dónde querés ir? ¿Bajamos? Ay, voy a lamentar esto. Voy a dar un último vistazo hacia donde está la vegetación. Es una tira de percepción. Dale. Hay árboles. Tres. Tres. O sea que Hay tenés un árboles. más. Sacaste un dos en la tirada. No, sacaste un tres. Literalmente sacaste un tres. Está bien. ¿Ves la vegetación con el sol de la mañana brillando sobre ella? Verde, re hermosa. Nada más. Okay. Igual esto dura 10 minutos, así que te aviso. Bien. Y abajo entonces. Entre rechinidos y maderas que se sueltan un poquito, entran al galeón. Y ahí ven lo que parece haber sido un comedor, que alguna vez sirvió a muchas, muchas personas. Ven decoraciones que parecen ser anillos o pulseras. Pero Jagger los identifica como decoraciones de barba. Hay diferentes kits ahí separados. Claramente de Manarum. Me agarro un par. Vale. Mientras estamos ahí, voy a tirar Detect Magic. Voy a usar la habilidad que me deja tirarla una vez al día sin gastar slot. Dale, contanos, tíralo por ahí. Kaiden lo que va a hacer es sacarse el guante, posar la mano sobre lo primero que vea, una mesa, un jarrón. Y de la mano van a salir como unas pequeñas ondas, como si cayera una piedra en un lago, tranquilo. Unas onditas, y después van a desaparecer. Bien. Similar al de dar bien y el mal, esto funciona con la presencia de magia.
Hay un objeto claramente mágico acá cerca. Hay algo mágico, chicos, acá. ¿Quién se va a poner a como Encontrás, ¿sabés la dirección? Está ahí. Hay que. seguirlo? Sigo acá yo. Seguís ese rastro medio de humo chiquiente que te deja detectar magia. Y encontrás, está como tirado en un costado, tapado por una manta, por una gruesa capa de cuero. Es enorme, tiene el tamaño de un bote casi. Eso, lo que sea que es, emana la magia. ¿Será otro cañón? ¿Baggins? Necesitamos la opinión de un experto. Baggins está muteado. El experto, claramente. Baggins es cuando. ¿Fue Bachi o fue Kaiden la que dijo si será un cañón? Kaiden. Entonces Baggins se mandó así, pero derecho. Estoy súper atento por si hay una trampa. Baggins Baggins, no. sin como de costumbre en estos lugares Baggins, sí. extraños, lo revelás. Efectivamente es un cañón. Sí. Kaiden lo identifica, es la fuente de la magia, pero no es un cañón de Sir Amor. Oh. Haz una tirada de investigación, Baggins. Baggins, ¿qué nos dicen tus ojos de Grum? Ok, Vayne se pega el cañón y analiza los detalles, digamos. Dame también. En la punta del cañón hay una decoración. Tiene la cabeza de un dragón o de algún tipo de animal reptil con la boca cuadrada. El cañón termina en un cuadrado, no es un círculo. Es claramente un artefacto. No terminado, esto parece ser un prototipo para Baines. Tal vez el primer cañón mágico que no sale de Sir Amor. Y si lo están llevando los enanos, tal vez funcione también como arma de asedio. Implica unas situaciones políticas en cuanto a Manarum y Sir Amor que Baines va a ignorar absolutamente. Pero está en perfecto estado. Hay otro abajo que está destruido, que no sirve ni para partes. Pero este está bien. Bueno, ya tenemos lo que necesitábamos, ya nos podemos ir. Ay, estoy contenta de que hayas encontrado algo, tío. Por eso les dije que era necesario venir. Este barco tenía todas las Sí, condiciones sí, para. sí. No tenías idea que había esto en este barco. Había visto muchas cosas que estaban buenas dentro. ¿Dónde están las otras cosas? ¡Ay, qué nada! ¡Hay cientos de miles de monedas de oro! Ay, ¿Dónde amanecí. están? ¿Dónde las habías visto la vez pasada? ¿Habías entrado el barco? Lo vi desde arriba. Pero están ahí. Miro hacia la otra habitación desde donde entramos y ahí efectivamente hay cofres con oro, ¿no? Sí. Las veías desde arriba, sí. Bueno, Baggins va a intentar mover el cañón y No. va a buscar Sí, a solo va a buscar. intentar. Sí. Con moverlo, por lo menos, y con esa tirada de investigación, se da una idea de las herramientas que necesita para movilizarlo. Un segundo les pido, ¿sí? Sí. Sí. Ah, ya sé. Va a buscar la comida. Bueno, espero que les guste esta sesión hasta acá. Vamos a seguir un rato más. Viene re divertida. De todo viene pasando. De todo. Súper Hoy cargada sí. la sesión. Sí, o sea, no terminé el resumen del capítulo anterior y de hacer esto, de hacer. Me gusta que Baggins tenga un lugar tan propio en el barco. Que Es podría haber como tener olido a control. lavanda y a rosas, pero lo eligió a tristeza y aceite. Y soledad. Y soledad, sí, claro, con un poquito de soledad. Ay, no. Au de soledad. Creo que es la primera vez que Baggins tiene como una especie de taller, ¿no? Porque tampoco tenía algo que No, fuera no, no. solo de él en Garshakod, ¿o No. sí? Claro, no, no era de él, era arrendado. Era de todos, ¿no? Me imagino un montón de grunts azules ahí, claro. Yo me imaginé siempre que tipo le obligaban a trabajar. A todos los demás, seguro que a Baggins no lo obligaba mucho, pero en cosas que no le gustaban hacer, Claro, era solamente aburridas. hacer jaulas. Claro. Era Claro. principalmente jaulas, sí. Era un experto en jaulas. Qué terrible. Era un experto en jaulas, pero la jaula del capítulo 1 quedó No eran para tan, tan visto. buenas como esas jaulas. Nunca iban a hacerlo, Nunca no, no. más encontró a Baggins otra jaula así. No. Wow.
Y hay que volver a Crisol. El amor que dejó pasar. Es tan romántico. Ay, no. Qué divertido todo. Ahí está el Cris. Hola, Cris. Hola. Bueno, ¿qué van a hacer? Bueno. Entonces necesito herramientas. Como te decía, con intentaste mover, ves el tamaño, reconoces los materiales, le haces un cálculo bien a ojo de cuánto debería pesar y reconoces la fuerza que necesitas para levantarlo, que claramente no la tenés, pero podrías, si tuvieras tiempo y espacio y herramientas, hacer una suerte de poleas para movilizarlo. Ahora, tal vez sea un real desafío llevarlo al barco. Porque es tan grande como el bote. ¿Qué estás pensando, Vince? Es más grande que el otro cañón. Cuando calculo la fuerza, o sea, la fuerza que voy a necesitar para levantar esto, lo miro a Jagger. Yo calculo que él tiene una fuerza aproximada. ¿Cuánta fuerza tiene Jagger? Jagger tiene... Del 1 al 20, digamos. Sí, si fuera un número al azar del 1 al 20 que busque real. A ver. Si un gnomo levanta un 2 y un bárbaro Goliath levanta un 20, Jagger levanta un 15, un 16. Ok. Jagger lo puede arrastrar tranquilamente. No va a poder ni a palos nadar con el cañón. No. Nadie puede nadar con ese cañón. No. Sandía tal vez. Sandía tal vez. Pero bueno. Probablemente lo pueda sacar de acá. Va a ser re difícil. Ya que rompiste el anterior. Wow. No rompí el anterior. Sí, rompiste el anterior. Usé el anterior para salvarnos la vida. Rompiste el anterior. Ok. Sí. Tiene un punto, ayudó. Ok. Usted es la única persona que contribuyó a la destrucción de ese cañón. A ver. Eran unos gigantes. No importa. Ok, sí. No el punto. Esto. Te lo perdono. Punto. Si me ayudas a llevar este cañón a la playa. Puedo, por supuesto que sí, Benítez. A lo mejor voy a necesitar también de tu ayuda para algo. Pero mientras, deberíamos sacar el oro. El oro. Cargarlo en el bote. Y mientras ustedes... No sé, ¿cómo podemos hacer? ¿Que la nube solitaria se acerque lo más posible? ¿O cómo pretenden llevar todo esto? Creo que no habíamos pensado en esta parte del plan. ¿Puedo cargar cosas pesadas? ¿Puedo hacer una balsa? Parecen planes buenos. Ok. Mientras Baggins hace su balsa, voy a sacar el cañón hacia afuera. Y una vez tenga el cañón fuera, voy a dar una vuelta por el barco. Bueno. En este punto en el que estamos, ¿de qué lado está el cañón? ¿Está como acá o acá? Está abajo de Baggins. Abajo de Baggins. Sí. Bien. El lado que está roto entonces del barco es este. Sí. ¿Eso da a la playa? Sí. O sea que solo tendría que romper esta pared. Así es. Para sacarlo. Ajá. Bien. Entonces, metiendo la mano en el bolso, voy a sacar un par de hachas que ustedes no habían visto antes. Dos hachas de mano, pequeñas. Madera muy oscura en los cabos. Y las cabezas de las hachas están pulcramente talladas con logos de Bakristán. Ambas hachas, al salir de mi bolso, las separo con mucho cuidado. Tomo la distancia de Baggins y de Kaiden y ataco a la pared de madera esa con una furia, pero impresionante. Las hachas están muy, muy, muy afiladas. Y cada corte que hacen se hace sentir en la madera muy dura de las cadenas del barco. Hace una tirada de fuerza. Solo fuerza. Solo fuerza.
Fuerza pelada. Esto me pasa por hablador, porque escribo lo que antes de tirar, le había dicho, no, saqué una sacha ahí, me da jodida, la verdad, complicada, la compré un remate y las hachas de Bakristán se hunden en la madera. Y vos lo sentís en el primer golpe. Igual. Tal vez necesitarías un hacha más grande. O dejar de tener tanto cuidado con estas hachas que están nuevas, digamos. Es que miro hacia atrás y digo, es que me las regalaron hace un par de años por cumpleaños. Es que me da mucho miedo usarlas, porque miren qué linda que están. Y le muestro los ciervitos tallados en el ¿Necesitas ayuda? Pero algo más sucede. Después de un par de golpes, sentí como un hormigueo en la espalda. Ahí, con tu hechizo de detectar el bien y el mal, tu área de conciencia, ¿no? Del cual vos ocupás, se extendió a 30 pies para el tipo de las criaturas que vos habías dicho. Ajá. Y hay alguien cerca. Entra en una de esas categorías. Entra en la categoría de Hada. Hey. Ok. No está en el barco, pero está cerquita. Hey también identifica magia en esa dirección. Sabes que en ella es extraño, es como un suave vientito que le indica la dirección. Miro hacia atrás a Kaiden, viendo que ella lo puede sentir. Algo mágico. Y a Baggins. Miro a Baggins. Alguien mágico. ¿Alguien? ¿No? Sí. Y pero agarro mi espada y camino hacia atrás, yendo hacia el agujero por el que nosotros nos metimos. Está en dirección hacia la isla. Está metiéndose en la vegetación. Se mantiene en el límite de donde estás vos. Parece que está como ¿Hay rendijas? Sí. Sí. Hay agujeros de cañones por todos lados. Ok, miro hacia el lugar y voy a hacer una tirada de percepción. Vale. Tenés ventaja porque, bueno, ya tenés el detectar ahí y apareció en tus... Ok, voy a tirar de nuevo. Uy, esos dados, Chris. Están horribles. Hoy no quieren. Dale. No, ¿te puedo creer? ¿Qué onda? No sé, tendría que haber grabado esto. Mira, está grabado. En tu defensa, percepción, siempre tiro unos. Está así, grabado. Una ley. Que se hizo 20. O sea, terminó en 20 como en la mitad de la pantalla. Sí, lo sé. Es terrible. Tiró 20, patinó y pegó contra el bordecito. Tenés inspiración, ¿eh? Eso es seguro. Bueno, voy a usar mi inspiración. Dale. Para esto. Porque. Dale. Porque sí. Porque si no voy a romper la concentración. Dale. Deja de jugar con los de 6, te dicen ahí. Ay, no, muy bueno. A ver. No. Es ventaja, tirá el otro también. Ah, bueno. Igual, uno arriba de 10. Uno arriba de 10. Dale, vamos que se puede. Dale. Bien, ahí va. Ustedes lo vieron a Jagger ponerse ahí en uno de los agujeros de cañones y cerrar los ojos un rato largo. Frotárselo así, bien, re complicado. Y finalmente lo ves, lo identificás. En la dirección en la que vos sabés que está, hay un ser raro, como si tuviera mucho pelo, sacudiéndose y con dos ojos grandes mirando en su dirección, que casi se camuflan con la maleza. ¿Qué está haciendo Jack? ¿Kaiden? ¿La agarro a Kaiden? La traigo hacia una de las rendijas. Le señalo el punto exacto para que vea hasta dónde yo estoy viendo.
Vos también lo tenés identificado, sabés de la dirección y gracias a Jagger ves esta cosa extraña que es muy difícil de distinguir. Tira magia, pero no sé qué es. Magins, le hago una seña a Magins también para que lo vea. ¿Qué es? Ve algo raro ahí. Parece delgado, tiene pelos como de diferentes. Pero largo, corto, está como cortado, medio quemado. No se le ven rasgos, se le ven solo los ojos asomándose. No puedo sentir eso, solo siento que es como mágico. Yo sí siento si es malo o bueno. Vamos a leer de nuevo, detectar el bien y Vamos el a leer de mal. nuevo el hechizo. Leer el hechizo explica el hechizo. Imagino que porque es detectar el bien y el mal. No, no dice nada el hechizo. No dice No, nada. sobre la intención no. No. Sobre la intención Claro. no. Solo lo que es. Encima las face son súper Sí. caóticos. Sentía para cualquier lado. Bueno. Lo que sí sabes es que está atento usted, lo está mirando usted. Bueno, no, ni idea de la magia que tiene ni nada, así que. ¿Qué hacemos entonces? No sé qué es, pero si nos está mirando. No suelo confiar mucho en la gente a primera vista. Pero eso no parece gente, parece ¿Es un una bicho. persona No o...? estoy seguro si es una persona o es una criatura. ¿Pero qué? ¿Sentís algo? Siento magia. Y siento intenciones, pero no sé si son buenas o malas. Quizás deberíamos apurarnos, llevarnos todo e irnos. Hagamos una cosa. ¿Qué quieres hacer? Mira, Baggins. Podemos a lo mejor hacer un tiro de prueba con el cañón. No. No me quiero arriesgar a ese, pegarle esa cosa y que después nos termine comiendo todo, o que No sea. quiero pegarle eso. Quiero hacer un tiro estruendoso para que asuste a cualquier criatura que esté en los alrededores. O le avise al O le nigromante avise al dónde está. nigromante y venga a buscarnos. Eso es una excelente observación. Deberíamos Miro ponerte de carpintero de gritando, barco. agitando los brazos. Miro hacia arriba. Hay una abertura grande. Hay algo roto. Sí, pueden encontrar. Sí. ¿Puedo intentar elevar el cañón por allá arriba? Tenemos una preocupación principal ahora. ¿Qué es esa cosa, bueno o malo? ¿Y qué nos va a hacer? Ah, pensé que querían que nos vayamos rápido Yo para entrar en la solamente cosa. me interesa el cañón. ¿Quién está mirando por los Yo estoy agujeritos? mirando, yo estoy concentradísimo en esa criatura. Bien. Y pasa algo extremadamente extraño. Ves a Jagger. En el lugar donde estaba esta criatura, ahora está Jagger. ¿Y dónde estaba Jagger acá? Jagger está en el mismo lugar que antes. Apareció ¿Kaiden? ¿Qué pasó? Le hago una seña con la cabeza para que lo vea. Lo ve a Jagger. ¿Quién es? A Kaiden se le ilumina la mente. Y se agacha hacia Baggins y lo mira y lo agarra. Baggins, ¿te acordás? Esa criaturita que encontramos en el bosque de Siramur. La que tenía que entregar una naranja. ¡Sí! ¿Sí? ¿Será como esa? Me asomo. Lo ves a Jagger ahí, mirando hacia el barco. ¿Tenés un hermano? No en este lugar al menos. Pero esa criaturita se podía convertir en otras cosas. Y nos invitaba. Sea lo Y que creció sea. otra persona y se escondió el peludito y ahora ahí. ¿Seguro que no tenés otro hermano? Es En esta idéntico a isla. Jagger. En esta isla no. Sea lo que sea, ya me identificó.
¿Deberíamos hacer más invisibles los demás? Sí. Voy a trepar. Voy a hablar. Y si las cosas se vuelven hostiles, cúbranme las espaldas. Ok. Para, antes quiero... Lo importante, vos, Kaiden, podés sacar el cañón de acá. ¿Puedo sacarlo por arriba? Ok. Sí, anda, Shaggy, tranquilo. Es terrible esto. Suerte que te haya. Es terrible. Tengo el mejor equipo del mundo. Gracias, ¿eh? Bien. Bueno. No hace falta que tires nada, Shaggy. Trepas. Estás parado en el casco del barco, en el costado. Miro a la criatura. Se esconde un poco más. La llevo puesta en el escudo. No voy ofensivo. Bien. Voy defensivo. Vale. Y voy a deslizarme por la cubierta del barco. Ajá. Hacia abajo. Perdón, por el casco del barco. Al tobogán. Hacia abajo. Y voy a saludar con la mano. Te quedas ahí al lado del barco. Al lado del barco, sí. Te saluda. Se queda donde está, entre la vegetación, pero te saluda. Y dejo mi escudo en el piso. Y levanto las manos. Deja tu escudo en el suelo también. Y levanta las manos. Te imita. Todos los movimientos. Tal vez un instante de diferencia, pero te sigue. Bien. Agarro el escudo de nuevo y camino hacia adelante. Mientras tanto, en el barco, Kaiden va a levantar el cañón. Sí, Kaiden lo va a ir levantando para sacarlo. ¿Con qué? Con el superpoder que le enseñó el Bondica. ¿Es telequinesis, mano de mago? Sí, telequinesis de Superman de mago. Bien, contanos cómo lo lanzás. Mientras vais, ¿qué va a hacer? Porque está calladito. Vais está atento a la levitación del cañón y lo que va a hacer es ayudar a Kaiden diciéndole el mejor ángulo para mover el cañón para que no se arruine y que sea fácil de sacarlo. Bien, entonces vos... como el trapito y dice, sí, dale, 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 así. Bien, o sea, vos salís primero, digamos, mientras Kaiden lo va a hacer. Para... Shaggy, ¿qué iba a hacer? Perdón, ¿se iba a acercar al otro? Voy caminando hacia adelante, sí. A ver si me imita también. Camina hacia adelante con vos, en la misma dirección, al mismo ritmo, de hecho. Y en un punto Shaggy pasa algo todavía aún más extraño. Ok. Alrededor tuyo se desarman las formas. Se funden los colores. Te sentís lejos de todo. Los límites entre las cosas se difuminan un montón. Y de a poco empiezan a cobrar de nuevo textura que antes no habías considerado. Esto, de alguna manera, te recuerda aquel momento en la isla. Pero se termina rápidamente, aunque dura un montón. Te encontrás en un lugar nuevo y raro. Pines, vos estás ahí moviéndolo y lo ves a Shaggy caminar hacia él y desaparecer. Kaiden. Pep. Pará, izquierda, derecha. Derecha, derecha. Derecha, derecha, bien, bien. Un poquito más para el medio. ¿Tu medio o el mío? El medio. ¿Del barco? Ok. El medio, ok, sí. Ahora, 30 centímetros más para arriba. Ay, ¿para qué está? A ver, sí. Inhalo 15 grados. Sí.
Hace una tirada arcana. Un poquito más para la derecha. 15 grados. Girale un poquito. ¡Toma! 15 grados. Está bien. ¡31! Cuando Vines te va indicando. ¡Sacó 20! Desde el centro de gravedad del cañón te aparecen tres líneas marcando todos los ejes y te va para ayudarte mejor a ubicar el cañón y moverlo donde quieras. Seguí así, Vines. Estás diciéndolo todo muy bien. Sí. Claro que sí. Bueno, ahora córrelo para la derecha un poco más. Ajá. Ya casi termina de salir, así que ten cuidado. Ok. Porque es un metro más para la izquierda. Izquierda, sí. Ajá. Ahora, para el lado del mar. ¿Te ubicas dónde está el mar? Mar, sí, mar. Ok, está yendo, decime. Yo le calculo, más o menos ya está a la altura de la arena. Sí. Bien. Ahí estaría perfecto andar bajándolo con cuidado, porque ya desapareció y probablemente tengamos que ir a rescatarlo. Gracias. ¿Qué? Y vos ves que el cañón queda flotando a, no sé, unos 30 centímetros de la arena. Ahí queda. Y ves que se asoma la cara de Kaiden por un medio. ¿Qué le pasó, Jagger? No sé, desapareció. Y es literal el meme de yo te lo estoy haciendo así y se mueve el cañón con Kaiden. Bájate el cañón. Yo ya he ponido un Jagger acá. Sí. Está bien, lo dejo y lo deja. ¿Pero y ahora? Y se suponía que lo estaba mirando, si se pierde todo el tiempo. Él fue a hablar con el bicho peludo y desapareció. Ay, pero no tenés que hablar con los bichos extraños del bosque que tiran magia. ¿Quién le enseñó a este tipo? Bueno, le estabas enseñando magia. No magia, sí, magia. No, criaturas del bosque. Es capaz que así es la diplomacia en Bacristán, ir a seducir a todo el mundo. Pues eso es bastante malo. ¿Y ahora? Siempre podemos ir al barco y decir que se lo comió el nigromante. Tengo que hacer una balsa para poder llevar el No, cañón. Pero ¿sabes qué? No, o sea, yo puedo llevar el cañón, pero alguien va a tener que remar. El problema es que si no... ¿Puedo motorizar el bote? Pero... Es que si nos vamos sin Jagger, ¿quién se va a hacer cargo del bebé tortuga? Y la Rihanna va a estar insoportable. ¿Sonrisa? Sonrisa no sabe nada, lo tiró. Jagger tampoco sabe nada. Pero hizo el contacto con él, supuestamente, no sé. Si hubiese hecho contacto con el bebé tortuga estaría acá. Albóndiga está acá porque es amigo tuyo. ¿Dónde está pegado en una de las paredes? Con la cara. Le tiro mensaje. Está subiendo nomás. ¿Está subiendo? De la manera que él sube. Ah, pero está subiendo, ok. Sí. No sé ni cómo buscarlo. Ay, a ver. Esta energía mágica desapareció, ya no la detecto más. Está ahí, sí. ¡Ay! ¿Todavía está por acá? Y ves que Kaiden va haciendo como... y tanteando. ¿Capaz que solo se hizo invisible? Está cerca de la vegetación esa energía mágica. Me parece que... ¿Te acordás cuando fuimos a la casa de Ralos? Que había una puerta o algo. No sé por qué tengo esa sensación. ¿Pero qué hacemos con el cañón? Kaiden va a agarrar una piedra y la va a tirar para el lado. Cae la piedra en las hojas. Tenemos que ir a buscar a Jagger.
Le dije que si pasaba algo, yo me iba a quedar en la playa. Bueno. Pero podemos cubrir el cañón con algo para que nadie se lo robe o algo. Sí, no creo que nadie se lo robe, a no ser que lo quieran los enanos zombies. Es un muy buen cañón. Y lo hicieron los enanos. ¿Con qué querés cubrirlo? ¿Podrías camuflarlo? ¿Arena? ¿La vela del barco está en alguna parte? Está el pedazo de cuero grande con el que lo encontraron. Voy a buscar el pedazo de cuero grande con el que lo encontraron. Eso está. Eso lo cubre completamente. Le pueden tirar arena encima para que haga peso. Y le pongo tablones también. Dale. Queda camuflado, ¿eh? Parece un pedazo de resto de barco. Ok. Bueno. Ay, este ya es el que tiene que intentar seducir a todo. Encima se estaba intentando seducir a él mismo. Eso es extraño. Eso habla muchísimo de él. En fin, no quiero pensar más en eso, vayamos, pero... no me pierdas de vista, yo no te pierdo de vista, no confío en estas cosas. ¿Se dirigen a dirección? Necesitaríamos pensar una palabra secreta. ¿Por si hay problemas? Sí, porque si aparece dos de vos... así sabemos cuál es el verdadero. ¿Hay un grupo? Bueno, ¿qué? ¿Yo soy la verdadera? ¿Cómo? ¿Yo soy la verdadera? Quise. Una palabra nomás. Cañón. A mí me gusta esa palabra. Claro que te gusta esa palabra. Bien, bueno. Cañón, ok. Vamos. Caminan hacia la vegetación. Caen inevitablemente detectando esta energía mágica con ese humo chispeante con pequeñas estrellitas que se forman. Y Vayne y Caen sienten lo mismo. Las formas se deshacen, los colores se funden. Las texturas cambian. Se desarman, mutan. Hasta que finalmente se... Perdón. Lo último que ve Caen, que escucha, de hecho, el bóndiga, es yo no puedo. Y cuando te das vuelta, con todo esto sucediendo de los colores y las formas, te ves al bóndiga no pudiendo atravesar esta membrana, esta lo que sea. Pero ya es muy tarde para vos. Y vos estás del otro lado. Okay. Llegan a un lugar extraño. Y hasta acá llegamos hoy. Ay, pero... Era obvio que no se iba a ver. Estaba viendo a la hora, dije... De Yo dije, me va a dejar interactuar con el mundo o algo. Voy a ver que hay de otro lado. Sí, después vas a tener tu oportunidad, no te preocupes. Dije, no, al menos me va a mostrar que hay del otro lado, pero no. Bueno, esperen que ponga la musiquita de cierre, porque siempre es importante. Se va... Che, tremenda sesión, ¿eh? Sí. Tremendísima sesión. Pasó de todo un montón de charlas hubo. Mucho. Conocimos al padre de Caen. ¡Uy! ¡Ey! ¿Qué eso? Estuvo muy bien. Tiro data, Caen. Tiro data. Estuvo ahí. Tiré emociones. Sí. Yo me voy a esperar un poquito. ¿No? Sí. Todo lo que nunca le expresó a nadie más. Muy bien. Me gustó mucho la charla de Jair y Vayne tratando de convencerlo de que hay que ir a la cosa. La palabra clave era cañón, ¿no? No había que decir más nada, pero no sabía. Ahora vas a ver para la próxima. A mí me preocupa algo. A mí me preocupa algo, porque esta no es la primera vez que atravesamos un velo y vamos a otro mundo con León. Y espero que no pasen 50 años si volvemos, cuando volvamos,
Por favor. Ey, ¿se imaginan que volver? La guerra ya terminó. Y tenemos que armar una revolución desde cero. No, no. Buscar a los sobrevivientes del nube solitaria. Kaiden te va a pegar una piña tan grande en la cara. No, si me pasa muero. Eso. Me muero. ¿Te imaginas? Sí, pasa eso. Buscamos a Edur y es un guerrero. Warlock guerrero multiclase 18 veces atrapado. Ay, no, yo por favor tal vez, espero que no. Tal vez pasen todas esas cosas, pero de nuevo, excelente sesión. Hoy vi un montón de cosas de sus personajes. Siento que los personajes ya tienen un montón de profundidad, ya se los dije y me encanta. Sí. Las interacciones son súper significativas, eso está buenísimo. Jugaron genial, me encantó. Gracias a todo el chat por acompañarnos hasta acá. Realmente espero que les haya gustado. Todo lo que venimos preparando y venimos haciendo. Y estoy tomando nota. No, Castor, no. Voy a hacer los anuncios de cierre, que son muchos menos que los del inicio. Y no se vayan a ningún lado, que vamos a hacer la raid a alguien. Vamos a hacer la raid. Y recuerden que la raid nos da puntos y nosotros queremos de sus puntos para tener inspiración. necesitar. De que los puntos no sirven. Los puntos le sirven para interactuar con el canal, así que a nosotros nos viene súper, súper bien que utilicen sus puntos, así que por favor quédense a la raid, que les da pasos puntitos. Bueno, rápidamente. Tenemos el resumen de junio. Mañana, One Shot de Paranoia con Tomate 20 va a estar buenísimo. El sábado vamos a anunciar los invitados del podcast y vamos a estrenar el One Shot que jugamos con Escuelita de Over the Edge. El domingo tenemos el video semanal de La Taberna y el lunes tenemos la entrevista con Ampersand. Y queríamos recordarles que estamos cerca de la segunda mitad del año. Que de a poquito se va a venir esas nuevas secciones que ya venimos anunciando hace un par de meses. Un par de eventos que tuvimos que postergar tantas veces. No nos olvidamos, ahora podemos celebrar los 11.000, que es siempre un logro y siempre una sorpresa para nosotros y nos encanta. El cumpleaños de La Taberna en agosto y de a poquito vamos a ir despidiéndonos de los diferidos del DM Responde en YouTube. Van a quedar solo para Twitch. Estamos muy contentos de haber logrado llegar hasta acá. Eso es genial. Y de compartir tanto con todas las otras comunidades de rol que hay en latino. Y eso es sorprendente. Nos vemos mañana. No se pierdan de el capítulo de Paranoia. Espero que les guste. Es la primera que voy a dirigir Paranoia. Estoy obviamente nervioso. Pero va a estar buenísimo igual. Así que gracias. Y hasta mañana. Chao. Chao, gente. Chao, cheese.